Muy bien, jóvenes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, Profesor, chicos. buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo está, señorita Lee? Muy buenas tardes. Jóvenes, creo que estamos como 10 minutos ya ha pasado de la hora, así que vamos a empezar. Tomémoslo como tolerancia. ¿Cómo está, Jan? Muy buenas tardes. ¿Está bien? ¿Escucha? Sí, ya se ve claro también, así que vamos a empezar. Muy bien. ¿Cómo está Helen Llanos? Supongo que es señorita, diga, por el nombre, Helen Llanos. Muy buenas tardes. Muchachos. Lo que tenemos para hoy es el capítulo, pues, de edades y móviles. Así que vamos a ver. En edades hay un poquito de teoría. En móviles yo no hago teoría. Simplemente tenemos que recordar la fórmula que es igual a distancia. Perdón, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Nosotros lo vamos a trabajar en forma RM. Los jóvenes de ciencias, el capítulo de móviles lo llevan también en física, si no mal recuerdo. MRV creo es, lo llevan. Pero nosotros no vamos a usar física. Sale igual. Así que no hay ningún problema. Muy bien, jóvenes. El capítulo de edades prácticamente es un tema de planteamiento de ecuaciones. Edades es planteamiento de ecuaciones. Solamente que porque tiene sus propias propiedades, yo lo suelo separar. Después es casi lo mismo, porque es tema de planteo. Pero el objetivo en el tema de edades, pues justamente como dice, es calcular edades. Ahora, lo que se tiene que tener presente en este capítulo es que usted debe identificar en primer lugar los tiempos, que es presente, pasado y futuro. Eso usted sí lo conoce. Así que lo primerito del capítulo es identificar jóvenes los tiempos. Presente, pasado y futuro. Además, también es importante o es menester que usted esté al tanto. Espérame, ya está. Que usted esté al tanto de que el presente es único. El presente es único. Aparte de que el presente es un poquito complicado de definir, ¿no? Porque el presente se supone que es el ahora, pero si te das cuenta, eso pasa en cuestión de segundos. Es un poco complicado. Pero el presente es único. Sin embargo, el futuro sí se puede fraccionar, se puede dividir en diferentes partes. Puede haber un futuro, dos futuros, tres futuros, etcétera. Por ejemplo, cuando tratamos de edades, decimos, dentro de un año, ¿cuántos años tendré? Bueno, yo ahora tengo 21, dentro de un año tendré 22, dentro de 2 años tendré 23, dentro de 5 años tendré 26, dentro de 9 tendré 30. Te das cuenta que puede haber muchos futuros, pero en cambio el presente, ¿qué es lo que vas a decir? No, yo sigo teniendo 21 años, pase un minuto, un segundo, sigo teniendo 21 años. Hablando en cantidades enteras, por supuesto, ¿no? Porque después puedo decir que tengo, no sé, tengo 21 años y tantas horas, pero es un poquito complicado. Sin embargo, podemos definir al presente como único. El pasado es igual. El pasado también hay varios pasados. Usted, nadie más conoce eso. El pasado, hay diferentes pasados. Un pasado, dos pasados. Por ejemplo, ¿cuántos años tuve? Hace 5 años, hace 10, hace 8, hace 5, etcétera.
hay varios pasados. En los problemas de edades, resulta que hay preguntas que me plantean, por ejemplo, dos futuros o tres futuros, o me hablan de dos pasados o tres pasadas. Y cuando hay tres pasados, la pregunta es un poquito complicada, pero hay preguntas que han venido en UNT hasta dos pasados y dos futuros. Preguntas que vienen presente, pasado, futuro, preguntas que vienen presente y pasado, preguntas que vienen presente y futuro. Pero también hay preguntas que han venido con dos futuros, con dos pasados. Así que jóvenes, ya sabe usted. Así que cuando usted plantea un tema de edades, no necesariamente siempre van a tener los tres, no. Y no siempre va a tener un pasado, puede haber más. El presente sí es único, no se olvide, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, para desarrollar el capítulo de edades, en primer lugar, es necesario identificar los tiempos. Usted lo tiene en pizarra, presente, presente, pasado y futuro. Ese es el primer objetivo. Después es planteo, más que todo, chicos. Es planteo. Cuando solo interviene un sujeto, me hablan de edades de un sujeto, eso se hace sin tabla. Pero cuando intervienen más de un sujeto, o sea, dos personas, tres personas, cuatro, cinco, es necesario ya hacerle una tabla para que usted tenga un criterio más ordenado para el desarrollo de la pregunta. Sin embargo, cuando hay un poco de práctica, se puede hacer sin tabla. También cuando son dos personas, pero cuando son tres ya no se puede, es complicadísimo. Así que cuando hay más de dos personas, de una persona, perdón, entonces yo le recomiendo que para el desarrollo del ejercicio, pues usted elabore una tabla, como usted lo esté viendo ahí. Ahora, ahí hay tres a más personas. La tabla sirve para dos, tres, cuatro y más personas. Voy a decir por acá, si la persona, escúcheme, si la persona uno, yo voy a decir aquí, la persona uno tiene a años, tendrá futuro de años y tuvo C años. También usted tiene que familiarizarse con esas expresiones. Sin embargo, esas expresiones no son nada del otro mundo, puesto que esas expresiones no usamos en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, a veces comentando entre familia, dije, cuando tenía, dice, o dicen, cuando tenía, cuando tuve, o cuando tendré. ¿Me entiendes? Es cuando dice, tendré futuro. Esas son expresiones fáciles de identificarlo, chicos. No creo. O quizás por ahí un hito que otro, que un poco se complique en eso de. Entonces, por ahí digo que la persona 1 tiene a años, tuvo ese años y tendrá futuro B años. La persona 2 tiene M años, tuvo N años y tendrá P años. La persona 3 tiene X años, tendrá Y años y tuvo Z años. Y así, así, si es que hay más sujetos. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué se cumple en esa tabla? Esa es la primera propiedad importantísima que usted debe conocer. Así que por aquí vamos con las propiedades. En propiedad en esta tabla, por cierto, si acaso. Así que vamos con las propiedades, ¿no? Propiedades. Primera propiedad que se cumple en esta tabla, esta propiedad es importantísima. Importantísima, mucho cuidado. Se dice que la suma de las edades. La suma de las edades en ASPA siempre son iguales. Son iguales, siempre iguales. Pero cuando yo hablo, pues, de una ASPA, yo hablo de una ASPA simétrica, o sea, una ASPA bien dibujada. ¿Sí? Porque no me vayas a hacer una ASPA así, por ejemplo. No, da la impresión de una ASPA, pero eso no es una ASPA. La ASPA es donde las dos líneas son proporcionales, son simétricas, iguales, ¿cierto? Entonces, un aspa simétrica es esta de acá. Es aspa, jóvenes. La suma de las edades en aspa siempre van a ser iguales, muchachos. Profesor Adelmar, vamos a ver por aquí qué más podemos hacer. A ver, espérame. Jóvenes, vayan preparando sus preguntas, ¿no? Me quieren que tú ya sabes, lo estoy dando. Mire usted. Es decir, entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero sumar, pues se me ocurre. Sumar la edad M con Y, yo puedo sumarlo. Mira, voy a formar mi aspa así. Si yo sumo M con Y, M más Y, ¿qué dice la propiedad? La propiedad me dice siempre, la suma de las edades en aspa siempre van a ser iguales. Es decir, que si yo sumo M más Y, esa suma va a ser igual a este de acá. X más P o P más X. Jovencito, eso se cumple. Eso se cumple. Si yo tomo M más Y, va a ser igual a X más P.
no a B más X, ¿eh? Porque mira, si usted hace esto de par, también da la impresión que se forma un aspa, pero es un aspa asimétrica, sin medida. ¿Me entiendes? O sea, un poquito de forma. ¿Ya? De acuerdo. Pero ahí está bonita el aspa, mira, dibuja. A eso me refiero, chicos. Pero también, usted puede agarrar, por si acaso, usted puede agarrar como sea. Aquí puede agarrar como sea. Porque después, siempre se agarra con criterio. Mire usted, acá puedo agarrar estas paredes, grandes. También puedo decir que C más Y es igual a Z más B. Pero también puedo sacar algo más. Por ejemplo, A más N o N más A, eso es igual a C más L. Mire usted, aquí tenemos otra aspa, por ejemplo. Mírelo, por favor, en pizarra. Estoy de clase 5. Yo puedo hacer mi aspa acá también. Mire. Ahí tienes. Otra aspa, joven. Listo. Y así todas las aspas que pueda usted encontrar. Siempre va a pasar eso, muchachos. Siempre. Segundo, vamos con la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Esto también es fácil. Más que propiedad, esto de acá, mira, mira, voy a decir la diferencia. Por aquí diría la diferencia de edades. La diferencia de edades en cualquier tiempo. La diferencia de edades en cualquier tiempo es constante. Eso es lo que yo te quiero decir. Siempre la diferencia de edades en cualquier tiempo es constante. Por ejemplo, si yo digo C menos N, mira, yo resto. Esa es la diferencia de las edades. C menos N en el pasado, esa diferencia es igualito a cuando yo reste, por ejemplo, A menos M y cuando yo reste B menos B. O sea, eso me quiere decir. Es constante, se quiere decir que no cambia. Por ejemplo, usted pues tendrá 18 años, ¿no? Supongamos por ahí jóvenes de 18 años, y yo tengo 21, ahora, en el 2021. Entonces, la diferencia de nuestras edades es 3. Usted 18, yo 3. Nuestras edades difieren en 3, ¿cierto? O yo le excedo a usted en 3 años, o usted es excedido por mí en 3 años, como quiera decirlo. Son expresiones matemáticas que se plantean a través de una diferencia. El exceso se plantea a través de una diferencia. Entonces, jóvenes, dése cuenta que ahora usted tiene 18 y yo 21. Nuestra diferencia en nuestras edades es 3. Y si nosotros no vamos al futuro, al 2030, las edades, la diferencia de nuestras edades van a seguir siendo lo mismo. O sea, van a ser o van a diferenciarse en 3. Es igualito. Gánate si quieres ese pase. Entonces, eso es lo que yo quiero decir a través de esta propiedad. Probablemente usted no me esté comprendiendo. Como siempre, es común en todas las clases, ¿no? Así que vamos por aquí con una ilustración. ¿Te parece? Me dice una ilustración. Vamos pues por aquí. Vamos a ubicar una tabla. A ver, ¿quién es quién es? ¿Le parece que usted y yo, aquí, obvio, yo encima, usted debajo, ¿ya? Yo y yo. Mire, mire por aquí. Voy a hacer lo siguiente. Este de acá es presente, pasado y futuro. Voy a hacer eso nada más. Tres. Yo ahora, yo ya le he dicho, yo también soy un chibolito todavía, 21 años. Usted tiene 18. Ahí está. Nuestras edades difieren en 3. Retrocedamos 5 años. Retrocedamos 5 años. Yo recién salía del colegio. Ahí está. 5 años. Retrocedamos 5 años. Usted recién estaba dejando el biberón. Ya está. Ahora, eso es pasado. ¿Cierto? Ahora, dentro. Vamos a ver dentro. ¿Te parece que nos vamos dentro de 10 años? Pues si yo tendré 31 y alguien pasó y no. Y usted tendrá 28. Ahí está. Pero dése cuenta que la diferencia de las edades siempre es la misma. Mira, pero primero vamos con la primera propiedad. Vamos demostrando la primera propiedad. Solamente con dos, ¿ah? Pueden haber un montón de personas. ¿Eh? Yo puedo hacer un cuadro donde tenga, por ejemplo, todas las edades de todos nuestros compañeros de la academia.
Y siempre, a diferencia de las edades de dos personas, va a ser constante y joven. Y la suma de las edades en aspa va a ser igual. Mira, ¿qué dice la primera propiedad? La primera propiedad a mí me dice que la suma de las edades en aspa son igualitas. Mira. La primera propiedad me dice a mí que si yo sumo 16 más 18, esa respuesta va a ser igualito que cuando yo sume 21 más 3. Igualito. Y mira, 20, esto es 34, y esto de acá también es 34. Ahí está. Igualito. Dese cuenta. Esa es la primera propiedad. Pero por si acaso, es como usted lo agarre. O sea, el aspa que usted quiera formar, pero siempre un aspa simétrica, por supuesto. Siempre. Eso sí, siempre. Por si acaso, chicos. Siempre. A ver. Muy bien, jóvenes. Esa sería lo que es la demostración de la primera propiedad. Segunda, la demostración de la segunda propiedad. La diferencia en las edades es constante. Por ejemplo, 16 menos 13. Esa diferencia es igualito que la diferencia en el futuro. Perdón, en el presente es igualito a la diferencia en el futuro. Ahí está, jóvenes. Ahí tiene usted las propiedades demostradas. Chicos, preguntas hasta ahora. ¿Tenemos alguna inquietud, algo que usted quiera preguntar? Con mucho gusto. Jóvenes. Quedó claro, profesor. Ya, señorita, bien, gracias. Muy bien. Entonces, sí, vamos, pues, continuando. Después voy a preguntar yo. Muy bien. Ahora, mire usted. Tenemos por aquí dos propiedades más. Esta es la tabla. Ahora, vamos a hablar propiedades generales. Propiedades generales. Si hay una tabla, se cumple lo que podemos ver. Pero, por ejemplo, propiedades generales para un sujeto cualquiera. Esto es con respecto a un sujeto nada más, a una persona. Escuchen. Primera propiedad que se cumple. Dice, cuando una persona o para una persona que ya cumplió años en el presente. O de frente voy a poner, si ya se cumplió años en el presente año, si ya cumplió años en el presente año. Mire, jóvenes, cuando una persona ya cumple años en el presente año, mire usted qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. A ver, espérenme. Y esa.
Si una persona dice ya cumplió años en el presente año. Mire, para una persona, el cumpleaños fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y entrenamos septiembre. Cuando una persona ya cumplió años en el presente año, se cumple esto. Que su año de nacimiento, eso usted tiene que saberlo. Más que todo es fácil, es fácil de aprenderlo, porque usted lo puede relacionar con incluso con su edad. Se cumple que el año de nacimiento más la edad actual es igual al año actual. ¿Sabe cuándo? Esto es cuando la persona ya cumplió años en el presente año. Por ejemplo, yo he cumplido años el 3 de septiembre. Mi año de nacimiento es el 2000. Y si alguien lo duda, me avisa y lo arreglamos. A ver. Ya está. Yo nací en el año 2000, no te cuento. Ahora, mira, mi año de nacimiento es 2000. Yo pregunto, ¿cuántos años tengo si mi cumpleaños fue en septiembre? Específicamente 22. 3 de septiembre. No escuché, ¿cuánto? 21. Bien, señorita Nayele, 21 dice. La señorita dice 21, por supuesto. Ya cumplí años, así que mi edad actual es 21. Y si usted se da cuenta, cuando yo hago la suma, resulta pues 2021. O sea, me da el año actual en el que estamos. Eso pasa cuando la persona ya cumplió años en el presente año. Ya cumplió años en el presente año. Muy bien, joven. Ahora, ¿qué pasa si la persona aún no cumple años en el presente año? Vamos a ver por aquí a la segunda propiedad. Vamos a ver si la persona aún no cumple años en el presente año. Veamos por aquí qué podemos hacer. ¿Cuándo una persona no cumple años? Aún no cumple años. Creo que iba a tener. Aún no cumple años en el presente año. Listo, chicos. Cuando una persona aún no cumple años en el presente año, supongamos pues que hay una persona que, por hacerlo cantidades enteras nada más, que hay una persona que ha nacido en el año 2000, pero que nació, pues, no sé, el 24 de junio. Supongamos que nació en junio, el 24 de julio, el día del trabajador se metió con la campesina. El 24 de junio. Entonces, cuando una persona dice aún no cumple años. Ah, eso sí ya cumplió, ¿no? Cuando ya no cumple. Supongamos entonces que sea, pues, estamos septiembre, octubre, en noviembre. Supongamos que sea el 29 de noviembre. ¿Listo? Aún no cumple años esa persona todavía. Si la persona, mira, aquí se cumple esto. Se cumple que el año de nacimiento más la edad actual, año de nacimiento más la edad actual es igual al año actual menos uno. Esto es solamente menos uno. Algunos lo encuentras el menos uno sumado acá. Pero es lo mismo. No, el menos uno lo encuentras acá, pero no el menos uno, no, sumado el uno acá. Es como si traes el menos uno al otro lado, ¿no? Pero ¿por qué se resta el menos uno? Jóvenes, eso se resta simplemente por el hecho de que si no lo hace, pues esa igualdad resulta que no es verdadera. Si es que usted no le resta uno. ¿Por qué? Porque si el sujeto o la persona aún no cumple años, y mira, si hay una persona que nació en el año 2000 y cumple años todavía en noviembre, su edad actual no es 21 todavía. ¿Cuánto será si aún no cumple año? 20. Veinte, Bien, veinte. señorita, bien, amigas, 20. Ahí está. Es que todavía no cumple años. Todavía cumple años en noviembre, por lo tanto tiene todavía 20 años. Y si usted se da cuenta, cuando usted suma, me da 2020, discúlpeme, aquí es más uno, no es menos uno, se me fue. Cuando usted le suma,
no da el año actual específicamente. Falta el 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo sumo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Está bien, menos 1, ¿no? Lo siento, lo siento. Entonces, aquí, cuando yo sumo, me da 2020. Pero el 2020 no es el año actual, ¿no? Es el año actual menos 1. Y ahí lo tiene usted, que si el año actual, 2021, le va a restar 1, pues me arroja que esa igualdad es verdadera. Entonces, esa es la segunda propiedad que usted tiene que tenerlo presente, jóvenes. Y eso es toda la teoría respecto a edades. Eso es toda la teoría. Eso es edades. Jóvenes, preguntas hasta ahora. Les escucho. Chicos, es momento que usted, pues, haga sus quejas. Habla, pues, sin vergüenza. ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay nada, no tiene usted alguna inquietud, pues voy a proseguir, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. Montes. Vamos con móviles. Chicos, el capítulo de móviles, como vuelvo a repetir, nosotros lo vamos a hacer sin física. Sale sin física también. Sale. Así que no tengo nada contra el profe de física, pero no nos interesa físico. Eso es lo único que te puedo decir. Y es más, aquí hay propiedades. Hay propiedades para calcular el tiempo de encuentro, si no me equivoco. Hay más propiedades también, aparte de ello. El tiempo de encuentro, el tiempo de alcance. Proporcionalidad entre distancia y tiempo, si no me equivoco. Y hay otra formulita que se llama velocidad promedio. Esa sí lo necesitamos. Pero eso de fórmula tiempo y alcance, muchachos, por las puras, son tonterías, en serio. Mira, lo que usted tiene que saber es esto. Distancia siempre es igual a la velocidad por el tiempo. Eso es lo único que tienes que saber. Que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y con ello, usted encuentra... ¿A qué es igual, por ejemplo, la velocidad? Si yo quiero despejar la velocidad, pasa el tiempo a dividir y tiene que la velocidad es distancia sobre tiempo. Y si yo quiero el tiempo, pasa la velocidad a dividir y el tiempo sería igual a distancia sobre velocidad. Ahí tiene, muchachos, las tres magnitudes. Distancia, velocidad y tiempo. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya está, genial. Ahora, mire usted, lo que sí necesitamos nosotros es una formulita que se llama velocidad promedio, se llama. La velocidad promedio no es más que un promedio aritmético. Usted tal vez ha llevado en aritmética los promedios, el promedio armónico, el promedio geométrico y el promedio aritmético. ¿O conmigo ha llevado? No, conmigo no. Ha tenido que llevar. Entonces acá lo que vamos a hacer es, pues, la velocidad promedio, esto nos interesa. Si yo quiero hablar de la velocidad promedio, pero sabemos nosotros que la velocidad es distancia sobre tiempo. Así que no va a haber complicaciones para calcular la velocidad promedio. Lo único que se va a complicar en la velocidad promedio acá, jóvenes, es, perdón, lo único que va a agregar usted es esto, miren, nada más. Si yo quiero calcular la velocidad promedio, ¿sí? Simplemente sé que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, la velocidad promedio, jovencito, simplemente usted le va a agregar el total. La velocidad promedio es la distancia total entre el tiempo total. Esa es la velocidad promedio. Y lo único que le agrega es el total, nada más. ¿Y qué se entiende por promedio? O sea, esa palabra promedio viene desde el colegio, ¿cierto? Ahí le dan los promedios
cada trimestre de la libreta, en la universidad también, le dan promedios. Pero ese tipo de promedio que te da el colegio es un promedio aritmético, puesto que el curso de aritmética a mí me dice que cuando yo me refiero al promedio aritmético, no es necesario especificar el tipo de promedio. Es por ello que los profesores simplemente dicen tu promedio, ahí está tu promedio. No te dicen tu promedio aritmético, pero ese promedio que dan es aritmético, puesto que hay otros promedios, que es el geométrico y el promedio armónico. Entonces, el promedio es una cantidad que representa a otras cantidades. Entonces, cuando a usted le dan un promedio en el colegio, pues esa nota, esa cantidad, ese número que oscila entre 0 y 20, ese número está representando a todas las notas de todo el año. Ese es el promedio, jóvenes. Es una cantidad que representa a otras cantidades. Y esta velocidad promedio es la velocidad que va a representar a otras velocidades. Simplemente. ¿Y cómo se calcula esa velocidad promedio? Simplemente usted debe saber que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo y para la velocidad promedio lo agrega el total de datos. ¿Listo, jóvenes? Inquietudes, dudas, algo que usted quiera saber. Les escucho. Profesor, ¿intervenir la velocidad del tiempo? ¿Cómo dice? Acá en móviles interviene la velocidad media. Es la misma. La velocidad media o la velocidad promedio es la misma. Profe. Sí, ¿dónde la he encontrado ese? ¿O solamente lo he escuchado? En un libro, profe, lo vi. Ah, ya. Me faltó aquí. Ya, chévere. No, es la misma, la velocidad media o la velocidad promedio. Profesor, ¿y hay aceleración? ¿Cómo dice? ¿También se cuenta la aceleración? Pero, no. No, señorita. Ya, profesor, gracias. Solamente todos los elementos que tenemos acá. De nada. Muy bien, jóvenes. La velocidad promedio es la misma o el mismo que la velocidad media. Puesto que un promedio también recibe el nombre de media. Promedio es igual a media, ¿no? Yo creo que a veces lo digo. Así como usted y yo tenemos dos nombres, y ellos tienen uno, también hay conceptos matemáticos, y no solamente matemáticos. Yo, biólogos, médicos, contables. Hay conceptos que se pueden llamar de dos formas, ¿no? O de tres también. Entonces, un promedio es igualito que media. La velocidad promedio es la misma que la velocidad media. Muy bien. Aceleración no utilizamos. La fórmula de tiempo de encuentro tampoco. Hay preguntas ahí donde hay tiempo de encuentro, pero no se necesita esas fórmulas. Y yo al menos soy partícipe de que si una fórmula no se necesita, ¿para qué lo vas a aprender? ¿Para qué? Más haces trabajar a tu cerebro, mejor utilízalo en otras cosas que sí es necesario. Muy bien, muchachos. Vamos a ver qué hacemos. Pregunta número uno. ¿Alguien por ahí? ¿Lo has leído? Preguntita uno. Oye, dejo, chicos, casi tenemos 2 horas y media para 2 horas y media para resultar. Así que la hacemos. Miren lo que dice. Hace 2 años, dice, tenía la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 22 años. ¿Dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años? Por ejemplo, esa pregunta está sencilla porque solamente interviene un sujeto, que soy yo o que es usted. ¿Cierto? Pero para un poquito más de que se puede entender, sí, hace una tablita. Pero no es necesario. Si usted quiere practicar esa vaina, no es necesario hacerlo, por si acaso. Así que, mire, por aquí. Aquí estoy yo. Y solo yo. ¿Ah? Y si usted se da cuenta, creo que están los tres tiempos. Mire, hace 2 años. Eso es pasado. Hace 2 años es pasado. Tenía, dice, la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 22 años. Ese tendré
es futuro. Y dentro, recontra futuro, de 22 años. ¿Dentro de cuántos años, dice, tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años? Hay dos futuros. Hay dos futuros ahí. Vamos con el primero. Vamos planteando. Dice, ¿dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años? Dice, bueno. Miren, chicos, yo no sé cuántos años tengo, así que voy a ponerle por acá presente. Usted puede ponerle presente, pasado y futuro, ¿vale? Pero aquí dice, hace 2 años tenía, allá. Entonces acá, esto es pasado. Hace dos, le pongo así. Hace 2 años. Ahí está, eso es pasado. Hace 2 años. O lo puedes poner pasado también. Yo le pongo hace 2 años para que sea un poquito mejor el planteamiento. Se vea. Y dice, tendré la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 22 años. Ok. Entonces por aquí yo digo así, bueno, dentro de 22 dentro de 22 años. Ahí está, chicos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos años tengo? No lo sé. X. Y si yo tengo X años, hace 2 años tenía X menos 2 años. Dentro de 22 años tendré X más 22 años. Y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque el problemita me habla de una condición. ¿Y cuál es la condición? La condición me dice, hace 2 años tenía la cuarta parte. Mire lo que dice. Dice que hace, por aquí, dos, lo voy a escribir así, años, dice tenía la cuarta parte. O sea, esa edad que tenía hace 2 años era igual, dice, a la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 22 años. Ahí lo tiene. Una mezcla, literal y matemática. Pero eso es lo que me dice. ¿Listo, chicos? Ahora sí vamos reemplazando, puesto que la edad que tenía hace 2 años es X menos 2. Esa vaina es un cuarto de la edad que tendré dentro de 22 años, que sería X más 22. Ese 4, yo creo que usted me va a entender, pasa a multiplicar a este lado y me quedaría 4X menos 8, porque lo meto a los dos, bueno, y me queda X más 22. El menos 8 pasa a sumar al 22 y se vuelve 30. Este X pasa a restar al 4X y me da 3X, es igual a 30. De donde yo creo que usted se puede dar cuenta que pasa a dividir y X vale 10. X vale 10. La pregunta dice lo siguiente. ¿Dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años? Bueno, ¿dentro de cuántos años? Dice, tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años. En primer lugar, yo tengo que hallar la edad que tenía hace 5 años. Entonces, por aquí, hace 5 años, ¿cuántos años tenía jóvenes? 5. Cinco, genial, gracias. Hace 5 años, yo tenía 5 años. Y la pregunta me dice lo siguiente, miren, X vale 10, X es el presente. Yo ahora tengo 5 años, perdón, 10. Ahora yo tengo 10 años. Ahora, la pregunta dice, ¿dentro de cuántos años? O sea, ahora tengo 10 años. Ahora, 10 años. A partir de ahora, la pregunta dice, ¿cuántos años deben pasar para que tenga el doble de la edad que tenía hace 5 años? Pero la edad que tenía hace 5 años es 5. Entonces, la pregunta es, jóvenes, ahora tengo 10. ¿Cuántos años a partir de ahora debe pasar para tener el doble de esta edad? ¿Cuál es el doble de esto? 5, ¿cierto? Perdón, el doble de esta edad. ¿Cuánto es esta edad? 5. Y el doble es 10. 10, claro. Pero ahora tengo 10. Entonces, ¿cuántos años deben pasar para que sea el doble igual de 5 años? Cero. 0. Muy bien. Genial. Cero, muchacho. Es que, chicos, a mí me dicen el doble de esta edad y el doble de 5 es 10. Pero si ahora ya tengo 10, entonces, ¿cuántos años deben pasar para que yo tenga 10? Nada. ¿Cero? ¿Cero? Clave correcta en esta preguntita, ahí tiene que figurar, y estamos hablando, pues, la A. ¿De qué cero? No hay nada. Muy bien. Muy bien, chicos. Preguntas, jóvenes. Preguntas respecto a lo que estamos viendo. Luis David, ¿quiere conversar algo? Cuéntenme.
¿No? Muy bien. Entonces, déjenme un par de minutos para borrar y continuamos. Si tiene alguna inquietud, ya sabe, puede hacérmela saber. Y yo le escucho. Profesor, disculpe, ¿el 8 de dónde salió? ¿Me puede explicar, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál me está diciendo? El 8. Ah, ok, déjeme girarlo un poquito. Este 8 de acá, ¿no? Ese mismo. Ah, es del 4, mi estimado. El 4, cuando pasa a multiplicar, multiplica todo y deja. Y el 4 lo distribuye a los dos. Al X y al 2. Claro. Ah, ya, gracias. La distributiva se hace con un más o con uno menos. De nada, mi amigo. Gracias.
Genial, joven. Estamos de vuelta. Muy bien. Ahora usted se va a ubicar en la pregunta 23, que es móvil. Vamos a hacer una de dados y una de móviles. Ya sabe, una de dados y una de móviles. Así que ubíquese entonces en la pregunta 23. ¿Qué dice la pregunta 23, chicos? Ubíquese en la 23, por favor. Yo leo para todos y usted va leyendo juntos conmigo. Dice, en una pista circular de 3.000 metros, dos atletas parten simultáneamente pero en sentido contrario, cruzándose al cabo de 20 minutos. Si luego de 5 minutos el más veloz llegó al punto de partida, dice, ¿cuál es la velocidad del otro en metros sobre minuto? Mire usted, aquí en edad, en móviles hay una convencionalidad con respecto a la medición en el tema del avance. Por ejemplo, ¿usted ha visto carteles o esas señales en las pistas que dice máximo 30 kilómetros por hora? Sí, no sé si usted lo ha visto. Sí, lo ha visto seguramente. Claro, sí. Ya, genial. ¿Por qué no se pone, por ejemplo, en vez de decir 30 kilómetros por hora, no sé, decir 30.000 metros por hora? Por ejemplo, ¿por qué lo mismo? 30 kilómetros, un kilómetro vale 1.000 metros. Es lo mismo decir 30.000 metros por hora, por ejemplo. No es que esté mal. Hay una convencionalidad en ese tema. La convencionalidad es que cuando la distancia está en kilómetros, se mide a través de horas. Porque también se puede medir en segundos. Por ejemplo, 2 kilómetros por hora. Yo también puedo decir que 2 kilómetros por 60 minutos. O sea, es lo mismo. O 3.600 segundos, por ejemplo. Sino que hay una convencionalidad, yo de usted lo voy anotando ya, hay una convencionalidad ahí que cuando se está midiendo una distancia en kilómetros, el tiempo se mide en horas. Cuando se mide en metros, el tiempo se mide en minutos o en segundos. Eso nada más tiene que usted saber. Para que no tenga problemas, nada más. Y por ello, como vuelvo a repetir, las señales dicen máximo 25 kilómetros por hora. Porque hay una convencionalidad, o sea, hay un acuerdo, ¿no? Que cuando esté en kilómetros se va a medir por horas. Sin embargo, hay una que otra pregunta en matemática, en RM, que puede estar en metros, por ejemplo, puede estar en metros y horas. Metros por hora. Sí puede pasar. Pero la convencionalidad es eso, chicos. Kilómetros, horas. Metros por segundos o por minutos los metros, como usted quiera. Sin embargo, también puedo decir, por ejemplo, una velocidad máxima de 30 kilómetros por minuto también se puede medir, por si acaso. Se mide por minuto. Chicos, por si acaso, se mide también. Los kilómetros también se puede medir por minuto. Por ejemplo, avanzar un kilómetro en un minuto. Claro, hay que hacer flash para eso, pero un kilómetro en un minuto, por ejemplo. O medio kilómetro en un minuto. O la cuarta parte de un kilómetro en un minuto. ¿Me entiendes? También se puede. Pero por convencionalidad o generalmente los kilómetros están en horas. Eso le va a ayudar a usted para que no tenga problemas. Y cuando es metros, puede estar en minutos o puede estar en segundos. Estamos chicos. Sin embargo, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, sin embargo, usted puede ponerlo como sea. Por ejemplo, decir avanzó 20 metros, no sé, 20 metros por hora, 20 metros por segundo, 3 metros por segundo, y qué sé yo, ¿no? Pero ya sabe, la convencionalidad es kilómetros por hora, metros por segundo o por minuto. ¿Listo, jóvenes? Ahora, dice, en una pista circular de 3.000 metros, hay dos atletas ahí. Hay un atleta más veloz y el otro menos veloz, bueno, pero hay dos atletas. Así que yo voy a hacer acá mi pista circular. Y lo que sé es que hay una pista circular. ¿Listo, chicos? Y lo que sé es que hay una pista circular aquí. Así que yo voy a decir así. Sea, voy a decir. Sea, dos puntitos. Mira,
hay dos atletas. Atleta A, aquí está. Por acá le voy a poner el atleta A. Aquí es el punto de partida y aquí está el atleta B. Ya está. Pero no me dicen nada con respecto a las velocidades. No me dicen nada. No me dicen nada. Lo único que sé es que uno es más veloz que el otro. Así que yo voy a decir que la velocidad de A, pues es A. Mira aquí, B. Kilómetros por hora no estaría bien ponerlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la pista me lo están, dice que la pista circular tiene 3.000 metros, dice, de longitud. O sea, hasta metros. ¿Me entiendes? Entonces, la velocidad de los sujetos tiene que ser la velocidad de A, por ejemplo, a metros por segundo o por minuto. Pero el problema lo da en minutos. Por eso. Si usted lo pone a kilómetros, por ejemplo, a kilómetros por hora, no está mal. Pero va a haber una confusión enorme. Porque ahí están en metros y están en minutos. Y va a tener que hacer conversiones ahí. ¿Cierto? Es mejor saber lo que yo estoy explicando. Entonces, ya lo tenemos. Y por acá la velocidad de B, no lo sé. Y la velocidad de B le voy a poner B metros por minuto. Distancia de la pista es igual, dice, a 3.000 metros. ¿Cómo lo voy a poner abajo? Y con estos datos. Dato por aquí. Distancia de la pista es igual, dice, a 3.000 metros. Y además, voy a decir con A más veloz que B. ¿Listo, jóvenes? El más veloz es A. ¿Qué dice la pregunta, muchachos? Dice que dos atletas parten simultáneamente, pero en sentidos contrarios. Y entonces, yo voy a decir que A viene en este sentido y B, pues, se va en este sentido. Así. Como le está viendo las flechitas. Ahorita lo voy a ver ahí. En mi laptop, a ver si es que así se ve clarísimo la flecha. ¿Listo, jóvenes? Los dos atletas parten simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, pero en sentidos contrarios. Y al cabo de 20 minutos, dice, ellos se cruzan. Dice. Pero es natural que como A es más veloz, en 20 minutos A ha tenido que recorrer más. Así que mi punto de encuentro estará por aquí. El A está aquí, que sigue esta dirección. Y el B está aquí, ¿cierto? Que sigue esta dirección. Ahí está, jóvenes. Que sigue esa dirección. Al cabo de 20 minutos, ellos se encontraron. Y es obvio, como A es más veloz, A tiene que recorrer más. No puedo ponerlo por acá, por ejemplo. Como A es más veloz, A avanza más. Vale, hasta ahí lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que se puede notar, muchachos? Lo que se nota es que esta distancia recorrida, porque esta es la distancia de A, esta es la distancia recorrida de A. Y esa distancia que recorre A lo hace en 20 minutos. Esa distancia lo hace en 20 minutos. Además, esta distancia de acá es la distancia de B. Y esta distancia de B lo hace en 5 minutos. ¿Cierto o no? Lo hace en 5 minutos. Perdón, en 20 minutos también, no en 5 minutos. Vuelvo a repetir. Y si es que pasa 20 minutos y ellos se encuentran. Ahí está, vienen así, mira. El A viene así, el A con el B. Pasa 20 minutos y se encuentran ahí. Entonces, esta distancia de acá, la más grande, es la distancia recorrida por A en 20 minutos. Y esta distancia más pequeñita es la distancia recorrida por B en 20 minutos también. Ahora dice, al cabo de 5 minutos, el más veloz llega a la meta. Entonces, ¿qué pasa? Como el A es el más veloz, pasa 5 minutos y el A llega a la meta. O sea, aquí, en 5 minutos, mira, en 5 minutos, la distancia de A es igual a la distancia de B. La distancia recorrida de A es igual a la distancia recorrida de B. Eso pasa en 5 minutos. Porque date cuenta que B avanza. B lo ha hecho en 20 minutos. Pero como acá está, y el problema me dice que en 5 minutos el A llega a la meta, entonces quiere decir que esta distancia lo recorre A en 5 minutos. No sé si me está comprendiendo. No sé si me está comprendiendo.
Ahora sí, présteme por aquí atención y solución. ¿Qué sacaría yo? Escúchame. Voy a sacar lo siguiente. Yo puedo sacarlo. Yo puedo hacer eso. Que la distancia de A en 20 minutos es igual a ¿quién? Distancia es igual a velocidad por el tiempo. ¿Listo, no? La distancia de A, esta distancia, miren, muchachos, esta distancia, esta, lo recorre A en 20 minutos. Así que esa distancia de A en 20 minutos es igual a velocidad, pero la velocidad es A por el tiempo, pero el tiempo es 20. Sería 20A. Y la distancia de B en 20 minutos sería igual a velocidad por el tiempo. La velocidad de B es B, por el tiempo es 20, así que sería 20B. No sé si me das a entender. Mira, esta distancia lo hace A en 20 minutos. Por lo tanto, la distancia es igual a velocidad por tiempo. A por 20. Esto lo hace B en 20 minutos. B por 20. Ahí está. Pero además se nota, mire usted, además se nota que la distancia que recorre B en 20 minutos es igualito a la distancia que recorre A en 5 minutos. Es igualito, es la misma distancia. Solamente que B lo hace en 20 minutos y el A lo hace en 5 minutos. O sea, es igual. Entonces, de esto, yo ya puedo sacar aquí, yo ya puedo sacar por aquí, chicos, yo ya puedo sacar que, a ver, sería 20A, distancia de A, allá. Yo ya puedo sacar aquí, jóvenes, que la distancia de B es igual a velocidad por el tiempo. O sea, 20 por B es igual a 5 por A. Simplificando quinta a quinta, entonces me queda que A es igual a 4B. O sea que la velocidad de A es 4 veces la de B. Además, mire usted, además, yo puedo sacar que, mira, la distancia de A en 20 minutos más la distancia de B en 20 minutos, esto es. Esto es la distancia de A en 20 minutos. Más esta distancia de B en 20 minutos es igual a la distancia de la pista circular. No sé si lo ves. Entonces, por aquí, yo haría esto, mira. Voy a decir que la distancia de A en 20 minutos más la distancia de B en 20 minutos es igual a la distancia de la pista circular. Pero la distancia de A en 20 minutos es 20A más la distancia de B en 20B es igual a 3.000. No sé si es que usted me está entendiendo. ¿Cierto? Pero como A vale 4B, reemplazo. Me quedaría 20A, dice. Pero como el A vale 4B, más 20B es igual a 3.000. 80B más 20B, y me quedaría por acá 100B es igual, dice, a 3.000. De donde se van dos ceros, dos ceros. Entonces me queda que B es igual a 30. Coincido. ¿Y qué es B? B es la velocidad de la persona B, ¿cierto? O del atleta B. Y el atleta B es el atleta menos veloz. Por lo tanto, lo que se pide dice, ¿cuál es la velocidad del otro en metros por minuto? Pues sería A más, porque si B vale 30, y cuando el B lo reemplazo aquí, B, me queda 30 metros por minuto. Y es lo mismo agregarle 30 metros por minuto. Clave correcta en esa preguntita. Ahí tiene que figurar, chicos. Jóvenes, preguntas respecto al problema que vamos a ver. No hay preguntas. Bien, jóvenes. Pregunta 2, entonces. Vamos con la de edades. Preguntita 2. ¿Qué dice la pregunta 2? La pregunta 2 dice lo siguiente. Le preguntan, dice, a un individuo por su edad y él contesta. Mi edad más 2 veces mi edad más 3 veces mi edad más 4 veces mi edad. Ok. Por ahí nuestro compañero Miguel dice, profe, 20. Tiene razón. Salen 20, muchachos. Salen 20.
Ahí está, muy bien, jóvenes, a los que vas. Dice, y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como la edad que tengo. Suman en total 4.200. Calculen, dice, la edad de dicho individuo. Eso es lo que a mí me está planteando el problema. Así que, jóvenes, vamos, continuando. En primer lugar, como es un tema de plateo, yo no sé quién es la edad del individuo. Así que yo voy a decir por aquí, sea, no lo sea, la edad del individuo, por su caso, no lo sé. Sea X igual la edad del individuo, bueno, la edad del individuo. Ahora sí, solución. ¿Qué dice el problema? Dice que cuando a un individuo le preguntan por su edad, él contesta, mi edad más dos veces mi edad más tres veces mi edad, así, así dice, hasta, ¿cuántas veces? Hasta la cantidad de veces, dice, que es o cómo la edad que tengo, dice. Ah, pero ¿cuál es la edad que tengo? X. Entonces sería X por X, dice que son en total 4.200. No sé si es que me entiende. Aquí está un poquito medio complicadito para poder entenderlo. No sé si lo logro comprender, si lo han entendido, genial. Dice que cuando le preguntan al individuo por la edad, él contesta, mi edad, la edad es X. O sea, la edad es X, tiene X años. Mi edad, X, más, dice, dos veces mi edad, más tres veces mi edad, más cuatro veces mi edad, más cinco veces mi edad, mira. Más seis veces. ¿Más cuánto estoy sumando? ¿Más cuántas veces? Más seis veces. ¿Seis veces qué? La edad que tengo, 6X. Esto es dos veces la edad que tiene. Esto es tres veces la edad que tiene. Esto es X veces la edad que tiene. ¿Pero por qué? Porque el problema dice, y así sucesivamente, hasta. ¿Hasta cuánto? O sea, ¿hasta cuántas X? ¿Cuántas X? Porque esto es 3X. El que sigue es 4X. Pero ¿hasta cuántas X? ¿Hasta cuántas? A mí me dice así, ve, hasta tantas veces mi edad como la edad que tengo. ¿Cierto? Eso es lo que me está diciendo, jóvenes. ¿Aquí cuántas veces? Aquí es tres veces la edad que tengo. Bueno, el sujeto responde, tres veces. Si hay cuatro, por acá será cuatro veces la edad que tengo. ¿Esto qué es? Esto es tantas veces como la edad que tengo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dice? Tantas veces como la edad que tengo. ¿Cuántas veces? Ah, tantas veces como la edad que tengo. ¿Pero cuál es la edad que tengo? X. Ah, entonces es X veces la edad. Porque si el sujeto tuviese 10 años, al final te diría, por ejemplo, si el sujeto, supongamos así, si el sujeto tuviese 10 años, escúcheme, te diría así, mi edad más el doble de mi edad, más el triple de mi edad, más el cuádruple de mi edad, y así, así, pero ¿cuántas veces? Y así, 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 hasta, claro, hasta tantas veces mi edad, dice, como la edad que tengo. O sea, ¿hasta cuándo? Ah, hasta tantas veces mi edad, esta es su edad, como la edad que tengo, que sería 10. Sería así, jóvenes, el planteo. ¿Hasta cuánto le vas a sumar? Pues hasta tantas veces como la edad que tiene. No sé, ¿cómo está? Pero chicos, eso es el planteo. Dice que eso da igual a 4.200. Y lo que viene es el tema ya operativo. Vamos a operar, vamos a ver qué tal nos va. Listo, jóvenes. Esto es ya un poco algebraico. Bien, muchachos, los deditos tienen X, le saco X, autorizo ese factor común, extraigo factor común o factorizo el X. Como todititos tienen X, al X le quito el X, me queda 1. En otras palabras, cuando yo extraigo factor común, es decir, lo estoy dividiendo a todititos por X. Claro, divido entre X. Es como si hicieses eso. ¿Vale? Me queda X. Aquí me queda 2. O si no, también puede ser vacío. Es como si lo sacara. Sácalo.
me queda 3, sácalo pues. Y así, así, hasta X, igual dice, yo lo voy a tratar de descomponer, 42%. Esta expresión de acá, tú lo conoces. Y no me digas que no, yo me quedo contigo, aunque sea prohibido. Ahí está, entre dos. Eso conocidas. Conocidísimo, chicos. Por aquí me quedaría, a ver, esto es, en el 42 es 21 por 200. Mira cuál es la idea. La idea, esto se multiplica y me queda x cuadrado simplemente por x más 10. Yo sé que aquí hay problemas en la parte operativa. X más 1 es. Yo no sé quién me ha dictado x más 10. Aquí hay problema. Aquí hay 3 factores nada más arriba. El x y el x más 1 son 3 factores. Y cuando hay productos, yo puedo multiplicar como yo quiero. Él por él y después por él. O él por el de acá y después por él. O en orden, él por él por él. O él por él y después por el del medio. Como sea. Pero ni si te ocurra distribuirlo desde X a y meterlo al paréntesis, ni si te ocurra. ¿Dale? Ni si te ocurra. Me queda así. X por X y X por X más 1, que no se puede. Claro, aquí se puede distribuir. Pero cuando yo lo distribuyo, y mira, y el 2 pasa a multiplicar al 200, y me queda así. 400 por 21. Si usted gusta, puede hacerle la distribución acá. X cuadrado por X, X cubo más X cuadrado. Pero me va a quedar una ecuación cúbica. Y para que factorice una ecuación cúbica, usted no lo conoce. O quizás lo conoce, pero no creo que sea tan diestro. Entonces, para ello, mejor aplicas RM. Y yo tengo la forma, en el primer lado, de un X cuadrado por la base aumentado 1. Y pues, sorpresa, bimbo, ese 40 yo lo puedo expresar como 20 al cuadrado. Y el 21 es un 20 más 1. Ahí está, joven. Ahí lo tengo. Clave correcta en esa pregunta. Va, a falta, ¿no? Entonces, igualando, X es igual. A ver, ahora sí. Muchas gracias. Esa sería nuestra respuesta correcta en esa pregunta. Preguntas respecto al problema, muchachos. Ustedes mismos son. Nada. Bien. Si no es así, ubíquese en la pregunta 24. Vamos a ver qué tal nos va en la 24. Pregunta 24, ¿cuál es? Pregunta 24. La pregunta 24, vamos a utilizar la velocidad promedio. Disculpe, chico, estoy haciendo unas contestaciones. Ya está. 24. En el trayecto hice de la ciudad de Trujillo a Cascas, la décima parte de la carretera se desarrolla a través de una pendiente subida y el resto es plano. Si la velocidad máxima en la décima parte es de 30 kilómetros por hora y el resto es de 90 kilómetros por hora, la velocidad promedio que se puede conducir un vehículo en dicho trayecto es. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular prácticamente pues, la velocidad promedio, o sea, la velocidad que represente
a todas esas velocidades que se encuentran ahí? Profesor, todas, y solamente hay dos. No. A mí me dice, mire, en primer lugar, me dice que para viajar de Trujillo a Cascas hay una partecita que es pendiente subida. Así que vamos a ver por aquí. Mira, mira. Acá está Trujillo. Y te lo voy a poner punto B. Y el resto es plano. Ahí está Cascas. Pero, ¿qué sé yo? Que la distancia de esa pista, o como quiera llamarlo, ¿no? ¿Sí, verdad? De esa carretera, pues, que la distancia es igual a, ¿te parece? Le pongo 9K, 10K digo, porque dice que esta partecita es la décima parte de todo. O sea, es un décimo de todo. O sea, de 10 partes, toma uno. Entonces, ¿le parece que yo voy a hacer así? Voy a decir, sea distancia de TC igual a 10K. O le voy a cambiar mejor, porque voy a necesitar el K. ¿Le parece que cambiamos así y le pongo 10B? 10B le voy a poner. ¿10B o no? O sea, toda la distancia de Trujillo a Cascas es 10B. Profesor, ¿y por qué? Es que a mí me dice que esta distancia de acá es la décima parte. O sea, es B. B kilómetros. Y esto es 10B kilómetros. Y si esto es B kilómetros, entonces está facilísimo. Esta distancia es 9B kilómetros. Ahí está. Espero que no haya problemas. Ahora dice que en la pendiente, mira, si la velocidad máxima en la décima parte, me está diciendo, o sea, a mí me dice que la velocidad máxima que puede tomar dicho móvil en este trayecto, en esta décima parte o en la pendiente, es 30 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima. Pero no me dice que va a una velocidad constante. Así que el móvil quizás empezó con 3 kilómetros por hora. Un kilómetro empieza, 1 kilómetro por hora, 3 kilómetros, llega a 10 kilómetros. Tal vez de pronto se va a 20 kilómetros por hora. Baja a 8 kilómetros, baja a 9, sube a 15, llega a 30, pero de 30 no pasa, porque máximo es 30. Entonces te das cuenta que ese carro o ese móvil, pues va a tomar diferentes velocidades. Lo único que sí sé es que la velocidad máxima es 30 kilómetros. No me dice que es constante. Mucho cuidado, no vais a pensar que en Todentito se va a 30 kilómetros por hora. No, es constante. Hay bastantes velocidades ahí. Igualito aquí, y la máxima velocidad es 90 kilómetros por hora. ¿Cierto? No sé si me está entendiendo. Esa es la máxima velocidad, chico. Entonces, hay varias velocidades ahí. ¿Cierto? Y lo que yo quiero calcular es la velocidad propia. La velocidad que va a representar a todas esas velocidades. Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Y cómo se calcula? Pues distancia total entre tiempo total. Muy bien, jóvenes. Pero ahora, ¿cómo lo hago? Aquí ven. Y acá, aquí, emplea una velocidad 1. Y aquí sí lo vamos a tomar como referencia. Y la velocidad máxima, velocidad 1, dice que es 30 kilómetros, dice, por hora, me está diciendo. Y acá en la parte plana, la velocidad 2 es 90 kilómetros por hora. Jóvenes, así me estarían quedando. 90 kilómetros por hora. Ahora, yo le pregunto, ¿en cuánto tiempo lo hizo de T o toda la pendiente? Todo lo subido. No lo sé. Le pongo T1. No lo sé en cuánto tiempo. ¿Cuántas horas? T sub horas. Y por aquí tampoco lo sé. Le pongo T sub 2 horas. O simplemente T sub 1 y T sub 2. Nada más. ¿Listo, chicos? ¿Qué tengo que hacer para hallar la velocidad promedio? Calcular la distancia total. Que la distancia total lo tienes. Es 10B. ¿Cierto? En todo caso sería calcular el B. Y tengo que calcular el tiempo también. Pero usted sabe. Mira, la pregunta no está complicada, chicos. No está. Pero usted sabe.
que al momento de darle solución, usted sabe que, mire usted, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. No se olvide. Facilísimo. En el colegio te hacen un triangulito así. Y te dice, Dios te bendiga. Tú le dicen así, lo hacen, ¿no? ¿Cierto? En colegio te lo enseñan así, una mnemotecnia, digamos. Distancia igual a velocidad por el tiempo. Ah, Dios todo lo ve, dice, ¿no? No, Dios te bendiga. Dios todo lo ve. Mnemotecnia. Distancia igual a velocidad por el tiempo. Dice, jóvenes, como no sea emocionante de aprenderlo, pero lo aprende. Y con ello, prácticamente todito, todito. Y móviles suele venir. Lo que es muy raro que venga es la velocidad por medio. Así que si solamente se aprende a distancia y la velocidad por tiempo, tiene que practicar un poco también, pues, para que pueda aprender a plantear y sobre todo a operar. Muy bien, jóvenes. Ahora, yo voy a decir, en la distancia T, en esa distancia, yo sé que la distancia es B. Y yo también sé que esa distancia es igual a velocidad por el tiempo, mira, es 1. Ahora sí, me voy al otro tramo, que sería en S. ¿Qué sé yo? Que la distancia, que es 9B, es esa distancia, es igual a la velocidad 90 por el tiempo, que sería T2. Reemplazo por acá novena, novena, y me queda solamente el B, pero el B vale 30 veces T1, y esto de acá es igual a 10 veces T2. De donde simplifico y me queda 3 veces, T1 y es igual a un T2. Y me queda así. ¿Cierto? Ahora, yo tengo que saber el tiempo total. Tengo que saber cuánto vale el T1 y cuánto vale el T2 para poder hallar mi tiempo total, muchachos. Y para poder hallar mi tiempo total. Y pues, te cuento que el problema ya salió hoy. Ya salió. ¿Por qué? Porque ahora lo que se pide en esa preguntita es lo siguiente. Me pide, usted lo debe tener anotado. Usted lo debe tener anotado, jóvenes. ¿Qué se pide en esa pregunta? Se pide la velocidad promedio, que es igual a la distancia total. ¿Pero quién es la distancia total, jóvenes? Es 10B kilómetros. ¿Cierto o no? Esa es la distancia total, chicos. 10B kilómetros. Entre tiempo total. El tiempo total sería T horas, T1 horas más T2 horas. Reemplazando, me queda 10 por B, pero el B es 30, T1. Así que por acá me queda 30, T1, sobre, abajo me quedaría sobre, T1 más T2. ¿Cierto o no, chicos? Pero el T2, yo lo tengo. Mira, no está. No sé si usted no ve. El T2 es 3 veces T1. Ya, por favor. Así que me quedaría T1 más 3 veces T1. Entonces me queda que la velocidad promedio es igual arriba a 300. T1 entre 4 T1. Simplificando el T1 en T1, 300 entre 4, me queda 75, obvio, kilómetros por hora. ¿Por qué kilómetros? Es que aquí va kilómetros, pero muchachos, aquí ven, para que no te confundas, kilómetros, y el T1 es T horas, y aquí T horas, así que las horas me quedan, ¿no? Al final me queda así, las horas me quedan abajo, y los kilómetros me quedan arriba, no se están yendo eso, no se eliminan. ¿Listo, chicos? ¿No? Esa es la velocidad promedio, clave correcta en esa preguntita, ahí tienes. Clave, corazoncito, ¿no? Muy bien, jóvenes, preguntas hasta ahora. Preguntas, por favor. Venga, jóvenes, preguntitas. Profe, ¿podría repetir en distancia igual a velocidad por tiempo lo que sigue debajo? Claro, mire. ¿Distancia igual a quién? Sí, esa parte. Ya. Como la fórmula, nosotros conocemos que es distancia igual a velocidad por el tiempo. Entonces, como yo tengo acá la pendiente, pues la subida, la distancia es B. Entonces, esta distancia que es B va a ser igual a la velocidad, pero la velocidad es 30 km por hora. Esa es la máxima velocidad y tomamos como ella de referencia. ¿Por qué tiempo?
Ah, pues por T-Zoom horas. Porque yo estoy diciendo que esto lo hacen T-Zoom horas. T-Zoom 1 horas. ¿Listo? Nada más. Ahora, ¿y la parte plana? Ah, pues la parte plana, esa distancia es 9B. 9B es igual a la velocidad, es 90. Por el tiempo, es T-Zoom 2. Nada más. Y lo que estoy diciendo acá, simplifico, me queda 10. Y este B estoy reemplazando, porque el B vale 30 T-Zoom, lo meto. O sea, puede decirme que queda esta relación. No sé si le lo puede ayudar o tal vez se refiere a otro tipo de duda. Sí, profe, gracias. De nada, bien. Entonces, está muy bien. Así, chicos, cualquier cosita, por favor, vuelvan a preguntar y con mucho gusto, de verdad, les intento ayudar. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? No sé si denme un par de minutos para continuar. ¿Alguien más quiere preguntar, creo? ¿No? Ronnie, ¿qué dice Ronnie Guisabaldo? ¿Está por ahí o no está Ronnie? No creo que no haya. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar.
Bien, jóvenes, nos vamos a ubicar ahora sí en la pregunta 11. ¿Y por qué vi 15? 11. Ubíquese en la 11, chicos. Ubíquese en la pregunta número 11. Mire usted qué dice dicha preguntita. La pregunta dice lo siguiente. La edad de un padre es 4K tercios veces la de su hijo, que tiene 5K años. Importante, la edad de un padre es presente. O sea, me están dando la edad actual del padre. Y dice que la edad del hijo es 5K años. Entonces también me dan la edad actual del hijo. La cantidad de años que debe transcurrir, dice, para que la edad del padre sea solamente 6K quintos de la edad de su hijo es. Mira, en esa pregunta, por ejemplo, solamente hay dos tiempos. Hay presente y hay futuro. El presente son las edades que me dan a mí. O no, la edad de un padre es, claro, es, dice, de su hijo. Ahora dice la cantidad de años que deben transcurrir. Eso es futuro, chicos. Pero como hay dos personas, dos sujetos, un papá y un hijo, entonces yo pues voy a hacer la tabla. Vuelvo a repetir, solamente hay dos tiempos nada más. Presente y futuro nada más. Y futuro. Por aquí estamos con presente y por acá estará el futuro. Mire, acá está el padre. Papá, por aquí está el hijo. Vamos a ver qué dice la pregunta. Dice lo siguiente, la edad de un padre es 4K tercios veces la de su hijo. Eso es presente. Así que por aquí, entonces coloco el tiempo y digo yo, presente. ¿Qué me dice a mí? Que la edad del padre es 4K tercios veces la edad de su hijo. Dice que el hijo tiene 5K años. Ah, perfecto. Ese tiene, es presente. 5K. Ahora, por condición, el papá dice que tiene 4K tercios de la edad del hijo. Y sería así. Esa es la edad del padre, jóvenes. Ese es el planteo. 4K tercios veces de la de su hijo. ¿Bien? Ahora, la pregunta dice, la cantidad de años que debe transcurrir. Yo no sé cuántos años deben transcurrir. Entonces, ¿puedo poner futuro? O puedo decir así, ¿ve? Dentro de N años. Es que no sé por cuántos años deben transcurrir. ¿Para qué? Para que la edad del padre sea solamente 5K quintos de la de su hijo. Pero muchachos, yo sé que si va a pasar N años y el hijo ahora tiene 5K años, entonces dentro de N años, obvio, tendrá 5K más N. Y el padre tendrá 4 por 5, 20. Y tendrá 20 y K por K, K cuadrado. O sea, tendrá 20 K cuadrado tercios más N. Esa es la edad del padre y del hijo dentro de los N años. Ahora, jóvenes, ¿qué dice la condición del problemita? Ahora sí, solución. Vamos dándole solución. Pero aquí nosotros tenemos una condición. ¿Cuál es la condición? Dice que cuando pase esos N años, la edad del padre será solamente, dice, 5 quintos de la de su hijo. Ah, por condición. Dice esto, miren, dice esto. Dice que la edad del padre será igual, dice, a 6 quintos del hijo. De la edad, por supuesto, del hijo. Eso es lo que me está diciendo. Ya, pero muchachos, dentro de N años, la edad del padre es 20 cuadrado tercios más N es igual, dice, a 6K quintos de la edad del hijo, que es 5K más N. Listo, chicos. Ahí tenemos la ecuación planteada. La pregunta no está complicada. Lo único que está un poco operativa está, más que todo, por las fracciones y el K que me están dando. Listo, muchachos. Empecemos a operar. Así se ve claro, ¿no? Ya está. Estaba en otra ventana. Ahora sí lo puedo.
Listo, jóvenes. Ahora sí lo podemos operar. ¿Cómo sería? Empezamos. Usted sabe, yo lo puedo multiplicar a todo por 15, o si no, usted sabe que esto siempre se multiplica, que me quedaría 20k cuadrado más n por 3, 3n entre 3. Es igual, lo distribuyo, 6 por 5, 30, y k por k, k cuadrado, más 6k por n, 6kn entre 6. Luego hago el aspa, ¿verdad? El 5 pasa a multiplicar al otro miembro y el 3 pasa a multiplicar al otro. Mi estimado hace rato que me preguntó de dónde salió el 8. Si está ahí concentrado, présteme atención. El 5 está dividiendo. Ustedes saben que va a pasar a multiplicar. Pero pasa a multiplicar a todita esta expresión y lo voy metiendo. Y 5 por 20, mira, me queda 100k cuadrado. 5 por 3e, me queda 15. Y este 3 pasa a multiplicar a los 2. Y 3 por 30 es igual a 90k cuadrado más 18kn. ¿Listo, jovencito? ¿Cuál es el objetivo en esa pregunta? El objetivo en esa pregunta es calcular el valor de n, porque es la cantidad de años que va a pasar para que la edad del padre sea solamente 5k quintos años de la edad de su hijo. Así que el objetivo en esta pregunta es calcular el valor de n. ¿Listo, muchachos? ¿O no? ¿O no estamos? Ustedes, díganos. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Me están entendiendo? ¿O no? ¿Hay alguna pregunta acá? Todo entendido, profe. Bien, genial. Entonces, vamos bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, lo que queda ahí es simplemente ahora sí el tema. ¿Dónde estamos? El tema operativo. Tenemos que despejar n. ¿Se atreven o no? Está fácil, ¿no? 90k cuadrado pasa al otro lado, a restar, y simplemente me queda 10k cuadrado. Pasa al otro lado, me queda 18kn menos 15. Como tengo que despejar el n, pues extraigo factor común y me queda 10k cuadrado, es igual, mira, pero como tiene tercia, si no me equivoco, está, a ver cómo están las claves. Porque yo puedo factorizar el n, sino que hay que dejarlo como está la escala. Ah, no, es el 3, está afuera. Pues. Entonces, me entiende usted que hacemos esto y cabe. Saco tercia y me queda 6k. El n también lo voy a sacar y me queda menos 5. Y acá me queda n. Prácticamente estoy factorizando 3n. Por un lado les cabe el 3 y por otro lado el n. ¿No? O puedo sacar el 3n, también da lo mismo. Extraer. Ahora, como quiero calcular n, me estorba este paréntesis y el 3 pasa al otro lado, ¿cierto? Y me quedaría así. 10k cuadrado entre 3 por 6k menos 5 es igual a n. Esa sería nuestra respuesta correcta en esa preguntita. Durito, ahí lo tienen, chicos. Ahí lo tenemos. Clave correcta, durita. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Si lo tuviesen, por favor, de una vez, sin vergüenzas. O mientras se anima. Sería la C. ¿Cómo, señorita? No logré escucharlo. La C sería porque en la D dice 2K cuadrado. Así, a ver, espérame, Nayiri. Así no.
La C, la C, la C. Discúlpame, discúlpame. Está jóvenes. La clave es la C. Gracias, señorita. Listo, chicos. Jóvenes, está bien así, por ejemplo, cualquier cosa por la TN. Pregunta 22. Vamos con la pregunta 22. Es móviles. Ah, no te asustes, ¿cierto? ¿Sí? No te asustes. Préstame atención. Dice la pregunta. Un automóvil parte de la ciudad A hacia la ciudad B. A la velocidad, pues, de 12 kilómetros por hora. Así que ya tenemos la velocidad del automóvil, 12 kilómetros por hora. En el mismo instante, un peatón sale de la ciudad B hacia A. O sea, se van a dar el encuentro. Con una velocidad, dice, de 4 kilómetros por hora. Mire, ahí, por ejemplo, los kilómetros se miden como horas. Pero es por convencionalidad. Porque yo puedo cambiarlo. Puedo ponerlo minutos a segundos. O horas con segundos, o kilómetros con segundos, es lo mismo, por si acaso. Sí, también se puede poner así. Pero ya sabe por qué. En el momento, dice, del encuentro, en el momento del encuentro, el peatón sube al automóvil y vuelve a su casa. Mira el reloj y observa, dice, que ha tardado una hora menos en la vuelta que en la ida. ¿Cuántos kilómetros mide la distancia a B, me está diciendo? Bien, chico, dime un segundito, no toque nada. Ya está, volvemos a la nuestra. Muy bien. La pregunta dice lo siguiente. Vamos a ver por aquí. Un automóvil parte de la ciudad A a la ciudad B. Así que vamos a dibujar este de acá. Acá está. Aquí está B. Ahí está el automóvil, muchachos. El automóvil se va, pues, de la ciudad A a la ciudad B con una velocidad de 12 kilómetros por hora. Así que la velocidad del auto es igual a 12 kilómetros por hora. Eso es lo que tengo. Y el peatón dice, y un peatón, o sea, una persona, las personas se llaman peatones, se llaman peatones, y un peatón dice, así que acá sería así. Ahí está. Y un peatón sale, dice, de la ciudad B a A. O sea, ambos con dirección a opuesto. Y me dice por aquí que la velocidad del peatón es igual a 4 kilómetros por hora. Eso es por favor. Mire, o sea, lo importante es que usted identifique, lea bien preciso y trate de identificar los datos, chicos. Tiene usted que identificar los datos. Importante. Dice que... A ver, ¿qué más me dice? Para preguntar el material, ¿dónde está? Luego me dice, en el momento del encuentro, o sea, ellos se encuentran, y naturalmente, el auto a su velocidad es más rápido, así que la distancia es mayor. Aquí va a estar el punto de encuentro. Mire, aquí hay, por ejemplo, un punto de encuentro. ¿Cierto? Mire usted, gánese algo particular acá. Sale A y sale el peatón. Y se encuentra. No sé si me entiende, pero el tiempo del peatón, le pongo T horas y nótese usted que es el mismo el tiempo del auto y le voy a poner T horas también.
Para ellos pasa el mismo tiempo al momento que se encuentran. El mismo tiempo. ¿Cierto? Así yo creo que no hay problemas. Entonces aquí se encuentra el sujeto y por acá está pues el carrito, ¿no? Acá está el autito, ahí está. Pero aquí ya sube el peatón, ya sube. No sé si se puede ver ahí. No se ve, pero bueno. ¿Qué horas? No se note, se deja acá, sino... ¿Qué horas del peatón? Listo, ahí se nota mejor. ¿Qué horas? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver qué más dice. Mire, uno parte de A y el otro parte de B al encuentro. En el momento del encuentro, el peatón sube al coche o al auto y regresa a la casa y vuelve a la casa. Mira el reloj y observa que ha tardado una hora menos en la vuelta y en la ida. ¿Sí o no? Ahora, mire, entonces, ¿cómo sería? Yo creo, jóvenes, si el peatón, mire, si el peatón lo hizo en T horas, en este sentido, ahora de regreso el peatón, el tiempo de regreso, dice que es una hora menos. Así que sería T menos 1 horas. Ese es de regreso. Ese es de regreso, chicos. Tardó una hora menos, dice, si no me equivoco. O sea, que ha tardado una hora menos en la vuelta que en la ida. ¿Listo? En la ida lo hizo en T horas. En la vuelta lo hizo una hora menos, T menos horas. Eso es lo que me dice el problema, chicos. Nada más. ¿Y luego qué dice? ¿Cuántos kilómetros mide la distancia? Mira, solamente eso me va a dar. Tan grandecita la pregunta, pero solamente eso nada más. Y aquí viene el tema de planteo y razonamiento. Eso lo logra usted pues, cuando no somos hábiles nosotros con la práctica. Tiene que resolver las preguntas que yo he hecho, si no puede mirar cómo lo he hecho, ¿no? Listo, jóvenes. Ahora sí, solución. Vamos a ver qué hacemos. Solución. Mire usted cómo sería. A ver. Ah, pues yo quiero calcular la distancia de AB. O sea, ¿cuánto mide esa distancia? Jovencito, ¿te parece que le llamo así? Le voy a llamar de su 1 y este acá le llamo de su 2, distancia 1 y el otro distancia 2. ¿Y qué se puede notar? Mira, entonces voy a decir en el gráfico se puede notar que la distancia 1 es esta distancia 1, esa distancia es la distancia recorrida por el auto cuya velocidad es 12 kilómetros por hora. Entonces esa distancia es igual a la velocidad por el tiempo y lo hizo en T horas. O sea, sería 12T. Eso es este, el de su. Además, y el de su 2, eso lo hace el peatón. ¿Cierto o no? Esto es el peatón. Esto es con respecto al peatón. Peatón. En el que es el auto. Ya está. El peatón, el de 2, ¿cómo lo calcula? Distancia 2 igual a velocidad 4 por el tiempo. Ahí está. Eso, chicos. Nada más. ¿Cierto? Ahora, lo que puedes notar, o lo que se puede notar, mira, se nota en esa pregunta, se nota lo siguiente. Profesor, ¿qué se puede notar? Ah, pues se nota. Mira. Se nota que la distancia 2. Sí, la distancia 2. La distancia recorrida. Espérenme. Así mejor. Se nota que la distancia 2 recorrida por el peatón es igual a la distancia 2 recorrida por el auto. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque la distancia 2 lo recorre el peatón en 4 horas. Perdón, en 4 horas no, en T horas. Pero también lo recorre el auto, donde lo lleva al peatón.
¿cierto? Entonces, esa distancia, ambas, esta distancia lo recorre el peatón, pero también lo recorre el auto. Entonces, jovencito, la distancia recorrida por el peatón, ¿quién es esa distancia recorrida por el peatón? Velocidad por el tiempo es igual a la distancia recorrida por el auto. ¿Y quién es la distancia? Velocidad por el tiempo. ¿Y quién es la velocidad del auto? 12. Y el tiempo es T menos 1. Lo hizo en T horas menos 1. Profesor. Hola. Profesor, pero para que se suba el peatón al auto, el auto tuvo que verse detenido. ¿Y para que vuelva a avanzar en la misma velocidad? Ah, ya. Ese tipo de preguntas, claro. Ese tipo de preguntas, está buena la pregunta de esa señorita. Bueno, porque acá sirve para hacer un tema aclaratorio. Hay que aclarar acá. Ese tipo de pregunta, mientras a mí no me diga nada, siempre se va a considerar constante. Porque caso contrario, es complicado. ¿Por qué? Porque los autos, cuando arrancan, nunca, cuando empiezan a acelerar, nunca aceleran. Por ejemplo, la velocidad del auto es 12 kilómetros por hora, pero es una velocidad constante. O sea, va a irse así, nunca va a variar. Pero usted sabe que cuando un auto arranca, empieza con 1 kilómetro por hora, 2 kilómetros por hora, 3 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, 6 kilómetros, y así va avanzando. Entonces, mire, imagínese que se detiene el auto y sube el peatón y empieza 1 kilómetro por hora, 2 kilómetros, 3. Pero en 1 kilómetro por hora a recorrer una distancia. Ni para adelante otra distancia, otra distancia. Y se complica bastante. En ese tipo de preguntas se considera que es constante. O sea que en el tiempo que sube el peatón no se demora. Nada. Ahora, si el problema a mí me lo dice, no hay problema, chico. ¿De acuerdo? Se resuelve así. Claro que no tiene tanto sentido, pero al final el cálculo es exacto con respecto a las distancias y velocidad y tiempo. ¿De acuerdo, señorita? ¿De acuerdo, chicos, para todos? Eso por favor, ténganlo presente también. Ténganlo presente ahí. ¿Listo, jóvenes? Simplifico cuarta a cuarta y me queda T es igual a 3 por T menos 1. Distribuyo y me queda T es igual a 3T menos 3. ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando? Viene para acá. Y por aquí, viene para acá. Y me queda 3. Y el otro va para allá y me queda 2T. Entonces, mi tiempo es igual a 3 medios de hora. Ese es el tiempo, chicos. Ese es el tiempo. O simplemente 3T nada más. 3 medios. El H normal se puede poner, pero al final el H se va a simplificar. Si ustedes lo siguen practicando, lo van a entender correctamente. 3 medios. Ahora, no se pide el tiempo. ¿Qué se pide? La distancia de A a B. Esta distancia. Pero esa distancia es de 1 más de 2. Y de 1 más de 2 es 16T. Es igual a 16 por 3 medios. Simplifico mitad, 8. Por 3, 24. Esa sería nuestra respuesta correcta en esa pregunta, joven. Estamos hablando ahora sí de... Bien, muchachos. Preguntas respecto al ejercicio que acabamos de dar. Escucho, chicos. Así, por ejemplo, como su compañera, ¿no? ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces, no hay pregunta. Ya sabe, chicos, hay aclaraciones por ahí, datitos curiosos. Pregunta 14. Pregunta 14, chicos. Ubíquese en esa pregunta.
Bien. A ver. A ver. Pregunta 14. Al preguntarle, dice José a Sara por su edad, esta le respondió: dentro de 2N años tendré M años, y dentro de M más 2N años tendré M veces la edad que tuve hace 20 años. Entonces, la edad actual en años de Sara es. Vuelvo a repetir que es importante identificar los tiempos en las preguntas de edad. Y dice lo siguiente, que cuando Juan José le pregunta a Sara por la edad, esta le respondió, dice, dentro de 2N años tendré M años. Dentro, eso es futuro, míralo. Mire usted, dentro de 2N años tendré M, eso es futuro. Y luego dice, y dentro de M más 2N años tendré. Ese es otro futuro. Hay dos futuros ahí. Tendré M veces la edad que tuve hace 20 años, pasado. Entonces, la edad actual en años de Sara es. Hay presente, porque eso es lo que me piden. Hay un pasado hace 20 años y hay dos futuros. Entonces, chicos, hay que tener cuidado. El presente, si nunca, nunca van a haber más de uno. Siempre es único el presente. Es uno nada más. ¿Sí? Pasados pueden haber tantos. Futuros también. Pero el presente es uno solo. Así que, chicos, para esos traviesos y traviesas ya saben, ¿no? El presente es único ya. Pueden haber muchos pasados, pero el presente es único. A ver, en esta pregunta, acá interviene un sujeto nada más, si no me equivoco, ¿no? Mira, ahí está. Presente, pasado y futuro. Está. Mire usted, vamos a ver si lo agarra. Si sí, no, a ver, para ver cómo se ve. Sí se ve, así de clarísimo. Muy bien. Al preguntarle a José a Sara por su edad, solamente intervino una persona, Sara. Ella respondió: dentro de 2N años tendré M años. Ya, ok. Pero eso es dentro, dice, de 2N años. Pero cuando hablo dentro, quiere decir que ella está en el presente. Cuando ella le pregunta, ella tiene una edad. Pero ¿cuál es la edad? Es el presente. Pero no lo sé. Le pongo X. ¿Cierto? Y dice: dentro de 2N años tendré M años, dice. ¿Cierto? Dentro de 2N años tendré M años. Ah, dentro de 2N años. No sé si sería así. Dentro de 2N años. Listo, muchachos. Ella tiene X años. Es como si yo fuese Sara. ¿De acuerdo? Pero solamente un ejemplo. Como si yo fuese Sara y digo, ahora tengo X años. Y digo, dentro de 2N años. Ah, pues, dentro de 2N años tendré futuro. 2N años. Yo sigo en el presente. ¿Y qué más dice? Dice que en ese tiempo tendré M años, pero dejémoslo eso. Ahora, ¿qué más? Y dice, dentro de M más 2N años, dice. Eso es el otro presente. Ese es el otro presente. Pero, sigue estando en el, sigue está, perdón, ese es el otro futuro, pero sigue estando en el presente. Primero dijo dentro de 2N años. Ahora estoy diciendo dentro de M más 2N. Pero ya pasó N años. Así que solamente faltarían N años, ¿cierto? O si no, si quieres agarrarlo de frente, así. Porque está aquí, ¿eh? Dentro de M más 2N años. Entonces sería X más M más 2N. Ahí está el otro futuro, chicos. Y aquí le cambio. Y puedo decir futuro, ¿no? Futuro 2. El primero es el primer futuro. ¿Listo? Entonces, Sara está aquí y dice, dentro de 2N años, mi edad será M años. Ok, dentro de 2N años, ella tendrá 2 más N años. Y ella sigue acá y dice, y dentro de M más 2N años, ah, pues, otro futuro. Obvio es mayor el futuro, porque hasta aquí es 2N, pero aquí es 2N más N. Ah. Entonces, es el segundo futuro, es el último futuro. Ok, Santiago dice, profesora 22. Esa sí, la clave no está. Pero ahorita lo vemos. Muy bien, joven. Me queda así. ¿Qué pasa? Dice que en esa edad tendrá M veces la edad que tuve hace 20 años. Eso es lo que dice Sara. Ah, dice que
En este tiempo, esta edad será, dice, M veces la edad que tuve hace 20 años. Eso es pasado. Y yo hago esto, hace 20, yo hago esto, hace 20 años. Ah, pues, hace 20 años, ¿cuántos años tendría Sara? Pues X menos 20. Tuvo Sara, no tendría. Tuvo Sara. Muy bien, jóvenes, completado. Completado. Ahora, lo que tengo que hacer es irme a la solución del problemita y, por supuesto, sus condiciones. Primera condición. Miren lo que dice la primera condición. Sara dice lo siguiente. Sara dice así, ven, escuchen. Sara está aquí. Cuando le preguntan por su edad, ella dice, dentro de 2n años, ella tendrá x más 2n. Esa es la edad que tendrá dentro de 2n años. Pero por condición, esa edad, condición 1, por condición, esta edad es igual a m años. Esa es la condición del problema. Lo dejo ahí y le llamo ecuación número 1. Ahora sí, ¿qué más? Vamos con la segunda condición. Y sería mi segunda condición, condición 2. Y dice, y dentro de m más 2n años, o sea, aquí, tendré esa edad. Esa edad, por condición del problema, dice que es igual a m veces la edad que tuve hace 20 años. Ah, ok. Dice que esa edad es x más m más 2n, será igual a m veces la edad que tuve hace 20 años. ¿Listo, jovencito? Ahí está. Que me pide la pregunta, ¿cuál es la edad de Sara? O sea, tengo que calcular el valor de x. Si no me equivoco, x. ¿Sí? Tengo que ir a x. Listo, chicos. Se acabó el problema. Mira, usted puede reemplazar aquí, como quieras, ¿ok? Puedes reemplazar aquí esto, pero lo vas a extender y lo vas a hacer mucho. Porque m vale x más 2n, pero lo vas a extender mucho y probablemente no salga. Sin embargo, yo sé que x más 2n, estos dos, la suma de estos dos vale m. Así que de mi ecuación número 1, x más 2n, estos dos, el m no, estos dos vale m. Reemplazo, pero sumo el otro m y esto sería igual a m por x menos 20. Mira, y salió, esto es 2m, es igual a m por x menos 20. Cuidadito con decirme que pasa a restar sin vergüenza. Acá se simplifica o pasa a dividir. Y me queda que 2 es igual a x menos 20. Pasa a sumar y me queda x es igual a 22. Y esa sería la respuesta correcta. Y estuvo bien lo que dijo nuestro compañero. El profesor dijo 22. Ahí tiene usted la clave. Jóvenes, inquietudes, dudas, sugerencias. ¿Tienen algún chisme, chicos? ¿Hay nuevos chismes? ¿Algunas confesiones? Bien. Hable bien. ¿Quién es Alario a propósito? No, no, es una mentira. Sí, sí lo conozco, Alario. José Alario. Así que José Alaito, dictaba física. Ah, no se preocupen, chico, la otra semana dicto física, yo lo hago mejor todavía. Yo soy un crack, en serio. Física. Soy otro nivel. Muy bien, jóvenes. Es una broma, chico. ¿Hay alguna sugerencia, alguna pregunta en particular que alguien esté intentando por ahí y no les haga y pues diga, profe, ayúdenme con mucho gusto? Hablen, chicos, hablen. Porque es un tímido.
A ver, por ahí dicen que a las 5 y Luján dice también que móvil está un poquito complicado. A ver, ¿cuál es la 5, pues? Déjame chequearlo. Ah, ok. No, esa pregunta es buena. Esa pregunta ha venido dos veces en los exámenes de admisión, esa pregunta. La otra pregunta ha venido un poquitito variada, pero es lo mismo. Espérate, espérate, ¿dónde la encontrar? Pero ahorita lo vi con la pregunta, ¿eh? Esa pregunta es año 2008-1, área ciencias. Yo estoy seguro, esa preguntita ha venido en otro año. Vamos a ver en qué año ha venido, ¿ya? Déjeme ubicarlo ahora. Edades, ya está. Me parece que también casi por esa edad, 2004. Ok. O será de excelencia. No, no lo encuentro, pero... Ahorita lo voy a hacer las 5, ¿no? Lo intentamos ahí. Esa está curiosa. Y hacemos también móviles y terminamos con unas 3 o 4 móviles. A ver, ¿dónde he visto vos? Wow, no lo ubiqué, pero yo estoy segurísimo que ha venido. No lo puedo encontrar exactamente. Ha venido, es igualita. Lo único que vino es cambiado de palabras. Ha venido cambiado, chicos. Esa pregunta. A ver, déjeme el toque para borrar y continuamos. Si hay alguna pregunta, ya saben, lo pueden hacer, ¿ya? Yo lo puedo escuchar acá.
La 5 sale 3. Muy bien. Si lo ha hecho, es la pregunta buena, esa pregunta ahí.
Muy bien, chicos. Podemos continuar. Lo encontré. Es una pregunta de sumativo, es año 2005, chicos. Segundo sumativo, y después ha venido pues, en el 2008, ¿no? O sea, primera es la del sumativo, pero es distinta. O sea, todo es igual, solamente la ha cambiado de texto, ¿no? Matemáticamente es la misma interpretación, solamente se ha cambiado de palabras, nada más. Muy bien. Entonces, veamos qué podemos hacer. Ubíquese en la pregunta 5. La suma, dice, de las edades de una pareja de esposos es 6 veces la suma de las edades de sus hijos, me está diciendo. Hace 2 años, la suma de las edades de los esposos era 10 veces la suma de las edades de sus hijos. Y dentro de 6 años, la suma de las edades de los esposos será, dice, 3 veces la suma de las edades de los hijos. Calcule usted el número de hijos que tiene la pareja de esposo. Se da cuenta que hay un presente y un pasado, que es hace 2 años, y un futuro que es dentro de 6 años. Entonces, como hay bastantes hijos, esta sería la preguntita número 5, ¿no? ¿Cómo sería la figura? Sería así. Mire usted. Por acá tenemos al papá, a la mamá, hijo 1, hijo 2 y así, así. Y ya está, chicos. Por acá voy a decir papá, esposo, ¿no? Y la mamá, que sería la esposa. Mamá, papá. Y por acá le pongo hijo 1, hijo 2 y así, así, porque yo no sé cuántos hijos hay, ¿cierto? No sé eso. Esto de acá es presente y el de acá es hace 2 años. Ese es el pasado. El de acá futuro, que sería dentro de 6 años. Si no me equivoco. Es así. Muy bien, jóvenes. ¿Qué dice la pregunta? Dice que la suma de las edades de una pareja de esposos es 6 veces la suma de las edades de sus hijos, dice. Pero esa expresión es presente, porque la suma de las edades de los esposos es 6 veces la suma de los hijos. Eso es presente. Pero yo todavía no sé cuántos años tiene el papá y tampoco sé cuántos años tiene la mamá. Así que, ¿te parece? Voy a decir que el papá tiene, pues, M y que la mami tiene M, ¿sí? Y el hijo 1, no sé, se me ocurre decir un X1 y el hijo 2 es un X2, así, así. Por ejemplo, y hasta un último hijo, porque no sé cuántos hijos hay, por cierto. No lo sé. Entonces, así continúa, y faltaría por acá el último hijo, que sería el N-avo hijo. Hijo N. Hijo N. Ya, por favor. Si hablamos de un N-avo hijo, entonces él tendrá, mira, si el hijo 1 tiene X1 años, el hijo 2 tiene X2 años, el hijo 3 tiene X3 años, el hijo N tendrá X su N años. ¿Listo? He puesto las edades. Ahora, dice que hace 2 años, allá, hace 2 años, el papá tuvo P menos 2 años, la mami M menos 2 años, y todito es así. ¿O me vas a decir que no? Menos 2 años, y así, así, X su N menos 2. Ahora, ¿qué más dice la pregunta? Dice, dentro de 6 años, ya pues chicos, dentro de 6 años el papá tendrá X más 6, la mamá tendrá M más 6, el hijo, el primer hijo tendrá, espera chicos, espera. El primer hijo tendrá X su 1 más 6, el segundo hijo tendrá X su 2 más 6, y así, así, hasta el N-avo hijo tendrá X su N más 6 años. Ahí está chicos. He colocado yo una tabla para que lo puedan entender mejor, ¿no? No te asustes, ¿ya? Parece grandazo, ¿no? Solución, pero nada que ver. Bueno, aunque la verdad sí es un poquitito complicadita, ¿no? Pero no te asustes, esos datos son sencillos de colocar, míralo. Súper sencillo. Primera condición del problema. Dice que la suma de las edades de una pareja de esposos es 6 veces la suma de los hijos, dice. Primera condición. Dice que la suma, eso es presente. Por condición, esta sería mi condición 1, lo voy a poner así, mi primera condición, que sería mi condición 1. Dice que la suma de las edades de los esposos
es igual, dice, a 6 veces la suma de las edades de los hijos, x1 más x2, y así, así, hasta un xun. ¿Cierto o no, chico? ¿Qué opinan? Eso es como me quedaría. La suma de la pareja de esposos es igual a 6 veces la suma de los hijos, así como lo está viendo usted acá. Así como lo está viendo usted acá. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Me están entendiendo o no? Así. Pero para no estar cada rato escribiendo x1 más x2 más x3 más x4, yo le voy a llamar a este de acá un A mayúscula. ¿Sí? La suma de las edades de los hijos es un A mayúscula. O sea, x1 más x es un A mayúscula. Ahora sí, condición 2. ¿Qué sería la siguiente condición? Condición 2. Hace 2 años, esto de acá es hace 2 años. ¿Qué dice la pregunta, jóvenes? ¿Qué pasa hace 2 años? Vamos a ver qué pasa. Hace 2 años, dice, la suma de los esposos era 10 veces la suma de las edades de los hijos. Ah, mira, hace 2 años, la suma de los esposos sería esto, sumarlo. Y me entiende un poquito de frente, P más M menos 4. Esa sería la suma de las edades de los esposos. Hace 2 años, ¿ve? Súmelo estos dos, ¿ve? Menos 2 menos 2, menos 4. Esa suma, por condición, dice que es 10 veces la suma de las edades de los hijos. O sea, sería así, ¿ve? X1 menos 2, más X2 menos 2, más X1 menos 2. Pero te das cuenta que si yo sumo separado, sería así, ¿ve? X1 más X2 más así, así, hasta X n. Menos 2n de frente. Lo estoy diciendo de frente, el 2n. Profesor, ¿por qué? Porque el menos 2 se resta a cada hijo. Pues. Menos 2 del primer hijo, menos 2 del segundo hijo, menos 2 del tercer hijo, del cuarto y así hasta del nao hijo. Hay n veces el menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. N veces menos 2n. Si no me he entendido, aquí en el otro es muy probable que me entienda un poquito mejor. Un poquito mejor. Mira, ahí lo tiene. Pero no se olvide que este es A, por favor. Yo le he llamado que es un A. Entonces me queda que esto lo tengo. Esto vale, el P más M vale 6A. Me quedaría 6A menos 4 es igual. Me queda así. Distribuyo el 10, lo meto al A y me quedaría 10A menos 20N. Me queda así. El 20N pasa al otro lado. Y me queda más 20N menos 4 es igual, y el 6 pasa a restar al 10 y me queda 4A. Le saco cuarta y me queda 5N menos 1 es igual simplemente a A. Lo dejo ahí y le llamaría ecuación número 1. Ahora, la condición del problema dice que dentro de 6 años la suma de las edades de los esposos será 3 veces la suma de los hijos. Mira, ahora la condición 3 me dice que dentro de 6 años, estamos aquí, muchachos, dentro de 6 años estamos ahí, dentro de 6 años, la suma de los esposos, o sea, sería así, P más 6 más M más 6, lo acomodo bonito, y sería P más M más 2, dice que es 3 veces, así dice el problema, es 3 veces la suma de las edades de los hijos. O sea, sumarlo x1 más 6, más x2 más 6, más x3 más 6, más x4 más 6, y así, así, hasta xun más 6. Pero te das cuenta que yo puedo sumarlo todas las x. Así que al sumarlo, me quedaría x1 más x2 más x3, y así, así, hasta xun. Y sería así, ¿ve? Más 6 del primer hijo, más 6 del segundo hijo, más 6 del tercer hijo, más 6 del cuarto hijo, y así, así, más 6 del nao hijo. O sea, suma más 6, más 6, más 6, más 6, n veces. Y ya, pues, pueden decir. No sé tú, pero yo quisiera, como la canción de Luis Miguel, no sé tú. A ver, P más M, el P más M, no te olvides, es 6 por A. Esto de acá es 6A más 12, es igual a 3 por, mira, ¿a qué lo voy a hacer? Por partes, esto es 1 más 6N. Es idéntico, Carlos. Esto es 1, solamente que yo distribuí de frente el 10. Ahora sí, he obviado este paso aquí. No, obvié ese paso. 6A más 12.
es igual distribuido. 3A entra allá. Y si 8E viene para allá y me queda 3A es igual a 18N. El 12 pasa a restar y me queda así. Le saco tercio. Y me queda que A es igual a 6N menos 4. Pero el A de mi ecuación número 1 yo lo tengo. Eso vale 5N menos 1. Es igual, dice, a 6N menos 4. Profesor, ya todo esto de acá, ¿qué hago resolviendo? Ah, me olvidé decirte que el objetivo en esa pregunta, pero lo habíamos leído. El objetivo dice, calcule el número de hijos que tiene la pareja de esposos. O sea, yo tengo que calcular cuánto vale él. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? H es su N. Yo tengo que calcular cuánto vale N. Porque si N vale 5, estoy hablando del hijo 5. Entonces me dice la pregunta, calcule cuántos hijos son. Entonces tengo que hallar N. Y aquí estamos, en ese proceso estamos, muchachos. De hallar el valor de N. Y ya lo tenemos ya. Porque el 4 pasa a sumar y me queda 3. Y el 5N pasa a restar al 6N. Y me queda N. N vale 3. O sea que simplemente esa pareja tiene 3 hijos. Esa es la clave correcta en esa pregunta. Y la del sumativo, segundo sumativo, año 2005, también ha venido. Mira lo que dice esa pregunta. A ver, me parece que no lo sabe. Yo estaba buscando en ordinarios, en sumativo. Dice, es jovencito, es igualito todo. Cambia solamente el texto nada más. El desarrollo es igual. Dice así, Alberto y Giovanna tienen edades cuya suma, mira, escucha. Alberto y Giovanna tienen edades, dice, cuya suma es 5 veces más que la suma de las edades de sus X hijos. Mira, Alberto y Giovanna, dice, resulta que su suma es 5 veces más. Y cuando hablas de 5 veces más, ya se vuelve 6 veces ya en total. Porque si usted tiene A y yo tengo 5 veces más que usted, yo tengo 6A. Si hace 2 años esta suma era 10 veces la suma de las edades de los hijos, hace 2 años, ahí normalazo. Y aquí viene. Y dentro de 6 años, aquí ya estamos acá. Y dentro de 6 años, dice, la suma de sus hijos, y dentro de 6 años será solo 2 veces mayor, dice. Entonces el número de hijos es 2 veces mayor, es lo mismo decir que 2 veces más. Y se plantea 3 veces. Y sale lo mismo. Claves, 3, 4, 5, 6, 7. No sé cómo están las claves en el ordinario. 3, la misma vaina, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí tiene usted la clave correcta en esa pregunta. Pregunta 20. Ubíquese en la pregunta 20. Chicos, algo que la pregunta sea normalazo, ya sabe. ¿Qué dice la pregunta 20? Ubíquese. Dos móviles, dice A y B, separados 24 metros, parten simultáneamente al encuentro, con velocidades de 5 metros y 3 metros respectivamente. Después dice, ¿de qué tiempo los separa 72 metros? Espérame, creo que la batería, no sé cómo está. Así nos va a dar hoy día la batería. Genial. Mire. Dice, dos móviles A y B separados, 24 metros, parten simultáneamente al encuentro, dice, con velocidades de 5 y 3 metros respectivamente. Ah, ya, pues chicos. ¿Después de qué tiempo, dice, los separa 72 metros? Miren, los móviles están separados 24 metros. Dice, se dirigen al encuentro. O sea, están en sentido contrario los dos. No están en el mismo sentido. Porque cuando dos móviles están en el mismo sentido, avanzan en la misma dirección. ¿Cierto? Están en sentido contrario. Dice dos móviles A y B separados 24 metros. Genial. Mire usted. Ahí está, chicos. Pregunta 20.
Dos móviles A y B separados 24 metros parten simultáneamente con velocidades de 5 y 3 metros respectivamente. 5 metros, mira, mire usted, ¿después de qué tiempo los separa 72 metros? Está en segundos ahí. ¿Pero por qué está en segundos? Porque la distancia está en metros. Y cuando la distancia está en metros, la medida en tiempo puede ser en minutos o en segundos. Que también puede ser en horas, pero no lo vas a encontrar. Muy raro que lo encuentres eso. No está mal, pero no lo vas a encontrar. Porque esa es la forma de expresarlo, pues, ¿no? O ese lenguaje matemático, más que todo. Listo, jóvenes. Pero me dice que ya su velocidad es 5 metros por segundo y la otra B es 3 metros por segundo. Allá, velocidad de A. Entonces, 5 metros por segundo y velocidad de B es 3 metros por segundo. Eso es lo que se sabe. Ellos están separados 24 metros. Ahora dice la pregunta, dice, ¿después de qué tiempo los separa 72 metros? Allá. Entonces, obvio, chicos, si eso es 24 metros, 72 metros es más cierto. Entonces, obvio que el A va a avanzar así, el B, perdón, y el A va a avanzar así. Así. Ellos van a cruzar y van a continuar. Y va a llegar en un momento en que ellos se van a separar 72 metros. O sea, va a llegar un momento en que esta distancia que ya están va a ser igual a 72 metros. No sé si logra comprenderme la figura, chicos. No sé si aquí estaría A, aquí estaría el móvil A, ¿cierto? Y aquí estaría el móvil B. Ahí está. Y ahí estaría el movimiento. No sé si comprende. Eso bien. ¿Listo? Jóvenes. Yo no sé cuánto es esta distancia. Le pongo de su 1. No sé cuánto es esta distancia de acá. Le pongo de su 2. Del gráfico, lo que sí se sabe, muchachos, ahora sí, solución. Lo que sí podemos notar del gráfico acá es que de su 1, mira, es que de su 1 más de su 2 más 24 es igual a 72. Lo dejo ahí y le llamo ecuación número 1. Eso es lo que se sabe. De eso puedes notar el gráfico, ¿cierto? Ahora, en el auto A, mira. El tiempo para los dos, mira, escúchame. Este es B, este es A. ¡Pum! Llega. El tiempo para los dos es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo, muchacho. Y como está el tiempo en segundos, entonces el tiempo de B es de segundos, ¿vale? Sí, por acá voy a ponerlo así. El tiempo de B, voy a decir, el tiempo de B es igual a T segundos. Y obvio, el tiempo de A también es T segundos porque es el mismo. Jovencitos, ¿me están entendiendo eso? Oye, siempre con eso. Bueno. Continúo entonces. Estoy hablando como loco ya. Bien, jóvenes, es el tiempo el mismo. Entonces, puede notar usted que, mira, aquí está el B. Mira lo que recorre el B. Y este es el A. Mira lo que recorre el A. Así que yo voy a decir en A, en el auto A, jóvenes, en el auto A, mira, el auto A recorre esto, aquí parte el A, hasta allá. El auto A, su distancia es 24 más distancia 2. Esa es la distancia del auto A. Pero usted sabe que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. ¿Cierto? Es igual a velocidad por el tiempo. Ya pues, jovencito, tienes la velocidad de A. Es 5 por el tiempo T. Ese es en el auto A. Ahora, en el auto B, el B está acá y mira lo que le recorre.
recorre 24 metros más el D sub 1. Y esa distancia es de B. Esa distancia es de B. Pero la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y la velocidad del auto B es 3 metros por segundo. Así que sería 3. Y el tiempo es de segundos en que recorre eso. Ahora, lo que yo voy a hacer es, tengo dos sistemas de ecuaciones. Yo voy a agarrar y lo voy a sumar. Porque en serio voy a agarrar la A. Ya no me he visto, soy bravísimo para agarrar. Mira. Voy a sumarlas. Profesor, ¿y por qué? Es que si yo sumo, no lo pongas 48. Ponle así más, 24 más 24 más D1 más D2 es igual a 5T más 3T es 8T. Pero esto de acá yo lo tengo. Esto vale 72. De 1 es igual a 72. No sé si lo ves. Así que me queda 72 más 24. Míralo. 72. Por favor, míralo acá. 72 más 24. ¿Cierto? 72 más 24, 96. Igual a 8. O sea, me da así. 96 igual a 8T. Por si acaso se multiplica, no va a ser elevado. Simplifico, simplifico, y T es igual a 12. ¿12 qué? 12 segundos. Clave correcta en la preguntita. Ahí está, ahí tienen que estar, chicos. Preguntas, por favor. Ahora sí. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿De dónde salió, profesor? ¿Cómo lo hizo? Profe, ¿por qué toma el mismo tiempo para los dos? Ah, ya. ¿Cuál es su nombre, mi amigazo? No le pude ver ahí cuando hablaba. Santiago. Ah, Santiago Luján Rudy. ¿Por qué? Porque mire, aquí está B y aquí está A. Ambos se dirigen así. Están separados 24 metros. ¿Listo, no? Mira, el problema no me dice que están en sentido contrario, ni que van al encuentro. Ahora vamos a ver. No me dice que van al encuentro. Espérame. A ver. Dos móviles A y B separados, 24 metros, parten simultáneamente al encuentro con velocidades de 5 metros. Así me dicen que parten al encuentro, joven. 5 metros y 3 metros por segundo respectivamente. Listo. ¿Por qué? Parten al encuentro, entonces van a irse así los dos. Pero mira, el B así y el A. Este es A, B. Y en un momento ellos van a estar separados 72 metros. Pero dése cuenta que de este auto para que llegue a este extremo y el B para que llegue a ese extremo pasa el mismo tiempo. Mira, imagínense, así ve. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, pam, pam, pum, 12 segundos. Que es el tiempo prudente. Para ambos pasa el mismo tiempo. Es como usted y yo estuviésemos al frente y caminamos así los dos. Y llegamos a un extremo y usted al otro extremo. Pero el tiempo ha pasado por los dos el mismo. No sé si logra comprenderlo. ¿Qué dice Luján? Ya está, creo que Luján. Y ya se fue Luján. Bueno, chicos. Ahí lo tenemos. Vamos ahora sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algún pedido por ahí? Volvemos con la pregunta número 21. ¿Eh? La pregunta 21 parece grandaza. Pero nada que ver. Es un análisis ahí también. Curioso y es pequeño nada más. ¿Cuál le sale 6, mi estimado? El tiempo, probablemente, ¿no? Recién lo veo zoom. Bien, chicos, espérenme un segundito, un par de minutos y volvemos.
Muy bien. Ahora, nos ubicamos en la pregunta 21. ¿Y qué tal nos va a ver? Creo que por acá tenemos una respuesta. Ok, Santiago. La pregunta 21 dice, ¿sale 10 kilómetros? A ver, vamos a ver. 10 kilómetros. No tengo la respuesta acá tampoco. Después me pidió la 17, dice, ¿no? A la 21 lo hacemos rápido. Y lo hacemos la 17 y nos quedamos, pues, ¿no? Pregunta 21. ¿Qué dice la pregunta 21, jóvenes? Una liebre y una tortuga parten simultáneamente, dice, de un mismo punto. La tortuga recorre en cada minuto 10 metros. Ah, entonces la velocidad de la tortuga es 10 metros por minuto. En cada minuto 10 metros. 10 metros por minuto. Y dice, y la liebre 100 metros. Ah, 100 metros por minuto. Si ambos, dice, se dirigen a un mismo punto, además, la liebre llega a la meta, regresa hasta donde está la tortuga, luego va hasta la meta y así sucesivamente, hasta que la tortuga llega a la meta. Si la tortuga, dice, recorrió un kilómetro, ¿cuánto recorrió la liebre? Entonces, lo que podemos notar ahí es que la distancia desde el punto de partida hasta el punto de llegada es un kilómetro. Así que, punto. Dice una liebre y una tortuga parten simultáneamente de un mismo punto. Genial. Mire, sería ese. Aquí está, voy a ponerle el punto de partida. Y llega el punto de llegada. Por acá abajo estaría la tortuguita. Está con sus patitas. Está, chicos. Sí, bravo para dibujarlo. Creo que una liebre es casi como el conejito. Ya está. Está la liebre. Y tú, jóvenes. Velocidad de la tortuga. Dice que la tortuga recorre en cada minuto 10 metros. Ah, ya. Entonces, velocidad de la tortuga es igual a 10 metros por minuto. Y la velocidad de la liebre, dice, ella lo hace 100 metros en un minuto. O sea, 100 metros por minuto. Ya está. Listo, muchachos. Creo que fue al revés. Hacia la tortuga arriba y la liebre abajo. Así va a ser. Sí. Estamos mal, chicos. Aquí la velocidad de la tortuga es igual a 10 metros. Entonces aquí voy a dibujar la tortuguita. Ya está. No, no, lleva el parece un conejito, ahí está. Ya está, chicos. Velocidad de la liebre dice que es igual a 100 metros por minuto. Si no me equivoco, era 100 metros. Por minuto. Y esta distancia es un kilómetro, que equivale a 1000 metros. ¿Por qué lo paso a metros? Porque mira, ahí me dan kilómetros, por ejemplo, la distancia. Pero como está minutos sobre metros, esa distancia tiene que pasarlo a metros. Así que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y se acabó el chiste. Se acabó el chiste. ¿Por qué esa distancia vale un kilómetro, jóvenes? Porque dice, si ambos se dirigen a un mismo punto, además dice, la liebre llega a la meta, regresa hasta la tortuga, luego va hasta la meta y así sucesivamente, hasta que la tortuga llega a la meta. Si la tortuga recorrió un kilómetro, dice, mira, la liebre parte de acá, llega a la meta, lo voy a poner M acá, M de meta, para que no me confunda, y regresa, y la tortuga ya estará por acá, pues, ¿no? Y la tortuga estará por acá. Vuelta, se va a la meta, regresa, y la tortuga ya estará por aquí. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Se va hasta que llega a la meta. Hasta que llega a la meta, hasta donde está la liebre, y a la tortuga llegan, ambas llegan a la meta, joven. Así. Pero dice que la tortuga recorrió al final un kilómetro. Cuando la tortuga llega a la meta, entonces se recorrió un kilómetro, pues la distancia
es 1 kilómetro, desde el punto de partida hasta la meta. Muy bien, chicos. ¿Qué me pide? Dice, ¿cuánto recorrió la liebre? Ah, me pide cuánto recorrió la liebre. Y mire acá. Jóvenes, dese cuenta que para ambos pasa el mismo tiempo, porque la tortuga avanza despacito y la otra se está como loca. Pues se va y ¡pum! Ya los dos. Dese cuenta que el tiempo ha pasado para ambos lo mismo. Así que el tiempo es el mismo, pero el tiempo tiene que estar en minutos. El tiempo de la tortuga es igual a T minutos. ¿Por qué me pide? ¿Me pide minutos el tiempo? ¿Cuánto recorrió la liebre? Dice, ¿no? Y el tiempo de la tortuga, y por acá el tiempo de la liebre, también es igual a T minutos. ¿Listo, jóvenes? Se acabó el chiste. ¿Qué podemos sacar del gráfico? Del gráfico yo puedo sacar que la distancia, que es 1000 metros, es igual, pero esa distancia, ¿quién lo recorre esa distancia de 1000 metros? Lo recorre la tortuga. La otra recorre más. La tortuga recorre 1000 metros. Entonces, esa distancia en la tortuga, voy a decir acá, en la tortuga, su distancia que recorre es 1000 metros, pero esa distancia es igual a la velocidad, y su velocidad es 10, por el tiempo que es T minutos. Se va, y T es igual a 100. A 100. ¿100 qué? 100 minutos. ¿Listo, jóvenes? ¿Estamos? Me queda así. T es igual a 100. Y si T es igual a 100, ya se veía, porque el tiempo es el número de la tortuga. Ahora voy a decir en la liebre. ¿Qué tendría yo en la liebre? En la liebre, jóvenes, se sabe que su distancia de la liebre es igual a la velocidad, pero su velocidad es 100 por el tiempo. Por lo tanto, la distancia de la liebre será 100 por el tiempo que es 100, y me queda pues 100 por 100, 10.000. ¿10.000 qué? ¿Todo este en metros? 10.000 metros. Pero como 1.000 metros equivale a 1 kilómetro, 10.000 metros equivale a 10 kilómetros. Esa sería la distancia que recorre la liebre joven. Clave correcta en esa pregunta, es correcto lo que nos habla nuestro compañero. Y sería amante. Muy bien, jóvenes. ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos ahí o hacemos una última pregunta más? Profesor, la 17. Ok, a ver, vamos con la 17 entonces. ¿Y aquí lo dejamos, ¿sí? Ahí sí. A ver. Pregunta 17. Chicos, la última. Y nos vamos. La edad, dice, de un abuelo es un número de 2 cifras y la de su hijo tiene los mismos dígitos, pero en orden invertido. Ok, vamos a leerlo. Y las edades de los nietos coinciden con cada una de las cifras de la edad del abuelo, dice. Se sabe que la edad del hijo es a la del nieto mayor como 5 es a 1. Calcule la suma de cifras de la edad de la esposa, dice, del hijo, sabiendo que dicha edad es la mitad del abuelo. Jóvenes, ese tipo de pregunta, así esa pregunta, ha venido un promedio de 4 veces. Solamente lo que varía es el pedido, nada más. Mira, la edad de un abuelo es un número de 2 cifras. Me hablan del abuelo, hijo y 2 nietos. Entonces voy a decir, sea, por aquí, voy a decir MN igual la edad del abuelo. Y la del hijo, dice, son las mismas cifras, pero en orden invertido. La edad del hijo. ¿Listo, jóvenes? Es un número de 2 cifras. Y la del hijo es el mismo, pero en orden invertido. Ahora, por condición, dice, me hablan de un nieto que tiene 2 nietos, que justamente las edades coinciden con estas cifras. Hay un nieto que tiene M años y hay otro nieto que tiene N años. Pero me habla de un nieto mayor y de un nieto menor. Ahora, de esto de acá, ¿qué se va a sacar? De esto se saca que M es mayor que. Profesor, ¿y por qué? Porque nunca usted va a encontrar un hijo donde su cifra del hijo, donde la cifra de la edad del primer, de, perdón, donde la primera cifra de la edad del hijo es igual a la del padre. Nunca. Porque eso quiere decir que cuando el papá haya tenido 10 años, probablemente recién haya tenido su hijo. Y aún así, porque si hay alguien que a los 10 años tiene un hijo, su diferencia prácticamente son 9 años. Quiere decir que cuando tenga 20, el otro va a tener 11. Y aún así, mira.
Y eso es imposible a los 10 años, ¿eh? Pero siempre la cifra del mayor número, del primerito, siempre va a ser mayor. Siempre joven. Entonces, por ello... A ver, ¿quiere flores? ¿Iré, señorita? O amigas, o no sé cómo se nombre. Entonces, chicos... Ya está. Entonces, muchachos, con eso partimos. Entonces, si M es mayor que N, te comento, pues, que M es la edad del nieto mayor. Y N es la edad del nieto menor. ¿Listo? Esos serían mis datos. Ahora sí, solución. ¿Qué dice el problema? ¿Qué me está planteando el problemita? Vamos a ver qué me dice el problema. ¿Qué más me dice? Ok, mira. Y dice, se sabe que la edad del hijo es a la del nieto mayor como 5 es a 1. Mira lo que dice. Condición 1 dice que la edad del hijo, o sea, se refiere a esta edad, NM, dice, a la del nieto mayor, como 5 es a 1. Ese es el planteo. La edad del hijo es a la del nieto mayor como 5 es a 1. ¿Listo, muchachos? Recordemos por aquí el NM, por la famosa descomposición polinómica, es 10N más N. ¿Verdad o no? Por la famosa descomposición, ahí lo voy a poner, polinómica. Por, ahí está. Recuérdalo, por favor, la descomposición polinómica. Me queda así, pasa el 5, el m a multiplicar y me queda acá por descomposición polinómica más m es igual a 5m. Pasa a restar y me queda 10n es igual a 4m. Simplificando, mitad mitad me queda 5n es igual a 2m. Pasamos a hacer esto y acá mi proporción 2 entre 5. Lo multiplico por un k arriba, por aritmética, por un k abajo y estaría diciendo que n vale 2k y m es igual a 5. ¿Cierto? Ahora, a evaluar. El MN son numerales de dos cifras. Esto es. Son números de dos cifras. Desde el 10 hasta el 99. Porque son de dos cifras. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Pero te das cuenta que el M y el M máximo son 9. Porque llega a 19 y cambia a 20. 21, 22, llega a 29, a 30. Máximo el M y N pueden ser 9. Son de una cifra, pero muchachos, conocimiento de numeración. Entonces, por ese chiste, se nota que K vale 1. Porque si K vale 1, N vale 2 y M vale 5. Sí, sí cumple, porque son de una cifra. Profe, pero si K vale 2, arriba N 4, bacán, sí cumple. Pero abajo ya no, porque M vale 10. Y M no puede ser 10. Entonces el único valor es que sea K igual a 1. ¿Listo, jóvenes? Si K vale 1, entonces prácticamente para quien N es igual a 2 y M es igual a 5. Y ya tenemos. ¿Cuántos años tiene el abuelo? 52 años tiene el abuelo. Y el hijo tiene 25. Y el nieto mayor 5 y el nieto menor 2. Ahora, ¿qué dice la pregunta? La suma de las cifras de la edad de la esposa del hijo. Ah, me hablan de la edad de la esposa. Pero a mí me dice que la edad de la esposa es la mitad del abuelo, dice. Ah, ok. Ahora, lo que me pide, lo siguiente. Dice que la edad de la esposa, dice que es mitad de la edad del abuelo. Pero la edad del abuelo es MN, la mitad, dice. Y la mitad, pues, es igual a esto de acá. ¿Verdad, chicos? M vale 5 y N vale 2, 52 años. El abuelo tiene 52 años. La mitad de esa edad es la esposa del hijo, es su edad de la esposa del hijo. O sea que la esposa del hijo tiene 26 años. Pero a mí no me pide eso. Me pide la suma de esas cifras. La suma de cifras
2 más 6 es igual a 8. Esa sería la respuesta correcta en esa pregunta, jóvenes. Ahí lo tenemos. ¿Tiene alguna inquietud usted? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? 8. Bien. Bien, muchachos. Ahí está. Bienvenido, profe. ¿Cómo dice? No lo escuché. Todo entendido. Genial. Ah, mira, claro, por ahí nos datearon. Por ahí nos dateó, creo que 26, ¿no? Cuidado, cuidado. ¿Hay 26 en esa pregunta? No. Si hay 26, tramposa la pregunta, ¿no? Porque si hay 26, no se pide 26. Tener cuidado, chicos. Siempre lo sabe, hay que leer bastante. Volver a leer las preguntas. Muy bien, jóvenes. Ha sido un placer trabajar con usted. Nos estamos viendo el próximo viernes. Y ya casi se acerca para despedirse ya también, porque se acaba el ciclo. Se llega el examen, por cierto. Muy bien, chicos. Buenas noches a todos. Gracias por todo. Salud, guía, preguntas. No creo, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señor. Hasta luego, profesor. Gracias. De nada, encima. Hasta luego, Ian. Hasta luego, chicos. A todos. Buenas noches con todos.